Vale, esto ya está. Buenas, las que voy sentando. Ahora mismo voy a ponerlo también en la comunidad, por si acaso. Principio, que no hay música. ¿Se me oye bien? ¿Se oye todo bien? Madre mía, me va todo lentísimo hoy en este ordenador. Vale, ahora, ahora. Sirgeri. Ay, es que eso, llevo un rato aquí porque primero el Streamlabs no me detectaba la capturadora, luego. Pero sí me detectaba la cámara, luego no me detectaba la cámara y no me detectaba la cámara por más que la. O sea, se me vio medio estropear y está encendida todo el rato. Y entonces no la podía apagar, en, no sé. He reiniciado el ordenador, luego lo he vuelto a reiniciar y había una, de repente había una actualización. La verdad es que la he actualizado bastante rápido. Venga, los de YouTube no les hago el chiste del venga, vámonos, por si acaso. Para que entiendan que es el disco. Vale, ya está. Sube un poquito tu voz, ¿vale? Voy. Editor. Bueno, me subiré un poco la ganancia. ¿Ahora? ¿Ahora bien? ¿Has visto gameplays de Let's Go? Sí, he visto. Creo que he visto uno de Links. Y alguna cosa he visto, pero vamos. No. Lo que es en general el juego no he visto nada. Y spoilearme, no sé si hay realmente algo de lo que spoilearme. Así que supongo que no. El juego no es eso. El juego. Es que aquí no hay música. Bueno, y lo de jugar con un Joy-Con, no sé. Se me va a hacer un poco raro. Pero bueno. ¿Qué tal ha ido el día? Bien, bueno, sigo dando los trabajos. En principio hoy he terminado uno. Y ya he seguido un poco con mis proyectos. Pero bueno, va quedando menos, va quedando menos. Perfecto, vale, pues así tiramos para adelante. Se juega con un Joy-Con, ¿vale? Así que confirmemos. No, no tengo la correa porque no sé dónde tengo el palito ese. O sea, no sé dónde están. Así que a lo mejor lo. Hostia, la verdad es que tapa un montonazo de pantalla, ¿no? A lo mejor debería. Oh, no, la rata amarilla otra vez. Encima está enfadada. Y Jerry se ha largado. A Jerry no le gustó nada. ¿Se corta el audio? Ahora espera, que voy a sacar a Jerry y ahora ajusto estas cosas. ¿Ahora qué? ¿No te ha gustado el Pikachu o qué? ¿Qué pasa? No sé, que debería irse. Vale, ya estoy. Madre mía, qué musicote. Sube al juego un poquito, vale. Si es que esto está puesto con el audio vale. Normalmente el que tengo para la música, el de escritorio, entonces está un poco bajito. Hago un poquito más pequeño, yo creo. En plan, mi cara. Y yo que sea, para que moleste menos. Ahí. Ahí. Tampoco. No ha arreglado mucho, pero bueno. De momento lo voy a dejar así. Hostia, que me cargo el chat. Lo voy a dejar así. Vale, a ver. Quiero jugarlo en español, ¿sí? Sí, empezar a jugar. Lo empezamos en coreano. A ver cómo habla Pikachu en plan. ¿Dónde? Adiós. La rata amarilla otra vez. Madre mía, estoy en el limbo. Me ha matado este señor. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Dejo la ventana de Twitch abierta en el PC. Es que vaya guay el directo, me toca estudiar hasta las tantas. Pues mucho ánimo. Pikachu y Eevee están chetados, ya lo sé.
Al final Epic no me ha devuelto los pavos que perdí por el bug de salvar el mundo. Fueron 1500 pavos. ¡Buah! Joder, lo siento, pobre. Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Me llamo Oak y todo el mundo me conoce por por ser profesor. Pensaba que iba a decir lo de como profesor Pokémon. Ya he visto lo de ser Pokémon. ¿Yo qué? Por ser profesor Pokémon. Voy a oficiar antes de que terminase el año. Ya era hora. Gracias, Poti. Desde ahí también puedes ver si sale chico o chica por la cola. Ah, anda. Un cubón. Este mundo está habitado por... Me cargo la casa. Unas criaturas maravillosas. Los Pokémon. Bueno, es que ahí va con el... ¿Os van? Van... Da lagazos. Estudio los Pokémon como profesión. Bueno, ahora cuéntame algo de ti. Cambia la música, módulo. Vale. Nah, yo creo que me voy a pegar el chico estándar. Este. Creo que llamarte tú todo el rato, ¿vale? Pues. Ngeri, evidentemente. Vais a ponerle vosotros nombre al rival, así que id pensándolo. Ngeri. ¿Qué tal es jugar con Switch? Bien, es muy cómodo. Los mandos no son los mejores, pero los Joy-Con, sobre todo si tienes manos más pequeñas que las mías, está bastante guay. Soy yo, la música se está distorsionando. Sí, no sé por qué le dan lagazos, pero... No sé por qué. En principio está todo bien. Siempre que hemos hecho directo de Switch ha ido bien. Polémico youtuber, no se pilla el moreno. Vale. Jerry, obviamente, no. Cepeda. No, que no sea un meme de morirse. Sí, bien, Mogleri. Que no sea un meme que dentro de una semana ya no haga gracia. No robot. Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino y un buen amigo, aunque rivalicéis un poco. No sé por qué, pero tiene cara de llamarse Will Smith. ¿Me diréis por qué? Yo no lo sé. A ver, ¿qué nombre le ponemos? Robot. Automo. Sassel. Jevil. ¿Eres chico o chica? No, aquí te pregunta cómo eres. No te preguntas si eres chico o chica. Blue del Mercadona. Camarón. Dallas. Hostia, no. Red. No, Red no, porque sé que luego va a aparecer Red, entonces. Que tenga relación con Robot. No, Sassel no, Sassel no. No sé cómo llamarle. Fallo 76. Robocop. Polémicas. Marlos. El tío sale de la nada en Pueblo Paleta. Puede ser un robot. Salseo. Blue 76. No, pero Blue Bot. Blue Bot. O Blue 2. Llámalo YouTube, ya que no recomienda tus vídeos. Potem. Daxter. Mira, Potem. Hostia, si le llamo Potem, teníamos ahí un pique graciosillo. Not Blue. Blue Chew, mejor. Blue Bot está bien. Potem Bot. Venga, entre Potem Bot o Blue Bot. O Potem a secas o Blue a secas. No, Blue a secas no. Marcos. Jevil, no, Jevil no. Sony. Potembot, venga. Porque ahora Potem es un robot. Potembot. ¿Potembot? ¡Sí! Ah, es verdad, Potembot. ¡Qué cabeza la mía! ¡Ay, la rata otra vez! ¿Por qué le pasa? ¿Por qué corre? Estás a punto de emprender un viaje inolvidable.
El mundo Pokémon es un lugar mágico que te depara un sinfín de sueños y aventuras. Adelante. De momento ya lo de jugar solo con un joystick me raya. Potem siempre ha sido un robot, pero no lo digas en un directo que la gente siente. Tampoco importa mucho el chaval como rival, si te... Ya me imaginaba, la verdad. Madre mía, pero este señor es pobre, solo tiene un Joy-Con. Y es más grande que su... Manos, es puto enorme el Joy-Con, es como el doble. Bueno, la Switch es como su cabeza también. Vale. ¿Cuántos Pokémon habrá en todo el mundo? Pues más que en este juego, muchos más. ¿Nada? Es un Nintendo Switch, está conectado al televisor. Pues no sé con qué cables. No puedo dormir, no. Pikachu muy suave. Un correo de Potembot. ¡Ey, suscríbete a mi canal! Se llama marketing, las cosas enormes para que te enteres de quién estudios. No entiendo. Es el Joy-Con que van a sacar. Sí, el Joy-Con de la Switch 2.0 que tendrá una pantalla así. Pues el Joy-Con será así. De hecho, el ARMS a partir de ahora es con dos Joy-Con así, metiéndote hostias de verdad con la gente. Oye, Kiri, echa un vistazo a esto. Pulsa el botón A para hablar con gente. El botón A. Inclina al máximo la palanca para correr. La palanca. Pulsa el botón X para acceder al... ¡El botón X! Y guarda la parte... ¡Guardar! De que me habla este potente bot. ¿Ves? Normal que sea un bot si él sabe esas cosas. A mí no, porque soy una persona de verdad. Ah, en dos no hay... ¿No hay dos pociones? Vaya mierda. Y aquí no hay nada más interesante, ¿no? No. Vale. Madre mía, tú. Es un acosador este señor. Nintendo. Ah, pues os quejabais de que los Joy-Con eran frágiles. Pues toma Joy-Con gigante. Me tienes muy gris. Tienes la televisión a 90 grados del directo. Sí, más o menos, está ahí. O sea, me encantaría ponerlo en la tele, pero, o sea, en la tele, en el ordenador, pero no sé cómo. Potem se cuela en cajas a cenas. Voy a subir Gary, espero que no sea... Oh, wow. Vale. Buenas. Vaya que la tienes, te acabas de levantar, ¿verdad? Bueno, estaba en la tele, así que no creo. Me habré pasado toda la noche jugando al LOL. Espabila, hombre, que ha llegado el gran día. Nuestro primer Pokémon nos enfrentaremos en entrenadores. Ya estoy de los nervios. Pero antes de nada... ¿Qué? Uy, pues se parece a mi ordenador. Pero yo no tengo torre, que es un all-in-one. El correo que te envié ayer. ¿Ves? No lo he leído porque llevo todo el día jugando al LoL. Llevarás al Raichu menos feo en tu equipo. No se le puede evolucionar, ¿no? Gary por Potembot. Si peor detective. Espero que tu rival no haga dabs, porque entonces será el Potem... Ojalá haga un dab. Ojalá. Podrías haber llamado al rival YouTubers Live. Nah. Los FPS se fueron de paseo con Toro otra vez. De momento no, pero creo que más adelante el juego sí se van a la mierda. Bueno, ya leí tu correo, gilipollas. Es esto de que te mandan un WhatsApp y te dicen, oye, ¿has leído mi WhatsApp? Y como estoy hablando contigo, dímelo. O sí, lo he leído ya. Ya supongo que tú subiste vídeo. El Smash para cuando esté un poco más barato. No evoluciona, vale, ya decía yo. Que sí, venga, ala, lárgate. Venga. Vale. La verdad es que se ve bastante bonito. Cuatro chicos caminan. Vale, esto es igual que. Que en el original. Qué bien colocadita está la vajilla. Mi madre esclava trabaja muy bien. Hola, mamá. Eres un poco morena, ¿no? ¿No te parece a mí? Tú tienes que. Sí. Pero ¿Eres más morena que yo? ¿Quién eres? ¿Y dónde está mi papá? Un Odis. Vale. De momento no hay una mierda interesante. Era un poco más interesante el inicio de Sol y Luna. No hay un Pokémon que sea un tren, ahora que lo pienso. ¿Ya? Gary se ha adoptado. Hay el gordo que te habla de tecnología. Casa de Gary, o sea, mi madre no pinta una mierda. O sea, habrá pagado la casa, pero la casa es mía.
En las escrituras de la casa estoy yo. Un lienzo en blanco. Sí se distorsiona la música, ¿no? Pero es que no, nos, no, no sé por qué. ¿Qué quieres? Yo tengo... Pringada. ¿Tú qué? La tecnología es increíble. Ahora puedes conectar tu teléfono inteligente a tu consola para transferir datos. No lo pienso hacer. No pienso jugar al Pokémon GO. No, lo siento, Nintendo y Niantic, no. Vale, entonces aquí no está, ¿no? Decimos, porque es Pokémon amarillo. Uy, qué rápida la música. Pokémon, vale. Ok. Que sí, hombre. Que sí, tutoriales. Tutoriales a mí. Tutoriales a mí. Es una eminencia en el campo de la investigación Pokémon. Por eso tiene una enciclopedia vacía y ya. Cuenta con una leyenda. Una leyenda viva. O sea. ¿Veis esta pizarra? Esta pizarra, o sea, que luego saldrá en clickbait en plan de aquí está el próximo juego de Pokémon, como hicieron en Sol y Luna. Que no sé si os acordáis, pero básicamente en Pokémon Sol y Luna había una pizarra que estaba... Era la misma textura en todas las pizarras de todo el juego. Pero en el... En la oficina Game Freak había un tío delante diciéndote aquí tenemos los apuntes para el próximo juego de Pokémon. A que te encantaría poder leerlos o algo así. ¿Llevarás a Pikachu? Sí, en principio sí. Y ya hay Poketubers que tenían en plan eso de miniatura, en plan de el próximo juego de Pokémon aquí, descifrado. Y es como, no. Sigue durmiendo en la cocina, sí. Mi madre sigue durmiendo en la cocina. ¿Señor? Vale, pues muy bien. Un asistente que asiste. ¿Para qué servirá? Mejor no tocar por si acaso. Wow, la esencia. La verdad es que qué mierda es esto. De aspecto misterioso con Pokémon en su interior. ¿Esto es para curarles? Quiero pensar que es para curarles. Al mirar en el microscopio se puede ver unos motivos extraños y fascinantes. ¡Es Pokerus! Espero que sea Pokerus. Frente a un edificio impresionante. Ni idea. ¿La Liga Pokémon? Hay un correo electrónico para el profesor Oak de la Liga Pokémon, ¿no? ¿Hay todos en el mundo de la Liga? No, tío. Tienen que. El correo va dirigido a Oak de toda la vida. Vale, profesor Oak, visítenos, por favor. Vale. Pusa el botón X. El botón X. Casa de putas. La música se te está distorsionando y me estoy poniendo los nervios. Sí, pero no sé por qué es. Ese tercer Pokémon es para que los Poketubers... Sí, lo del he visto ya vídeos. O sea, me han salido recomendados vídeos ya de... ¡El tercer Pokémon del profesor Oak! ¿Cuál es? Y es como... Antología poética de Samuel Oak. Oh, wow. Es un... Es todo un galán. Hombre, pues imagino que sí, Potenbot. Tendrán que estar ahí. Se distorsiona un montón la música. A mí no se me distorsiona. Es que a mí sí. Entonces, si se me distorsiona a mí, se os tiene que distorsionar a todos vosotros por cojones. Próximo juego de Pokémon. Y dice, un saludo al verga larga. Pues lo dije de coña. Sí, no. Hay vídeos de... Además de comunidad española, creo. De... Se me paró. A ver. No, aquí pone que va todo... Cero fotogramas perdidos. A ver. No, va bien. Se te ha parado a ti, María. Yo lo escucho bien, lo prometo. Vale. Pues nada, vamos a ir a la casa del señor este. Uy. Madre mía, el Joy-Con. Casa de Potenbot. Su madre tampoco pinta una mierda. Aquí está. O su hermana, ¿no? ¿Su hermana? Sí, la que me da el mapa. ¿No te has cruzado con Potenbot? Porque mi hermanito acaba de ir a buscarte. Que sí. Luego nos dará el mapa, ¿no? Es un ejemplar del... El poké de las cosas. En fin. Ah, estos no tienen piso de arriba. Estos no tienen cama directamente. Duermen los dos en el suelo. Saluda a Elsa Payón.
El otro día nos pusimos todo el rato a decir chistes de esos, de juegos de palabras. Vale, pues aquí. Va, en lata. Hablando con los animales. Está loco. Pero tú no sabes que hay superpoblación de pidgeys que no los puedes liberar así como así. Japotenbot. El mejor nombre de la historia. Todos duermen en la cocina. Juego, este no es Blue, Olso, juego. Tienes casa a su hermana y su peinado. Sí, no solamente las madres. Los niños también duermen en el suelo. Ay, mira, la rata amarilla otra vez. El hombre que susurraba a los Pokémon. ¿Qué hace este Pikachu? Vale. Vale. ¿Hacia dónde tengo que darle? Porque la tele está aquí, pero la Switch está aquí. Supongo que es a la Switch, ¿no? No creo que sea a la tele. Madre mía, eso. Que sí. A la pantalla. Me dice a la pantalla. Vale. Pequeña interrupción. Vale, la voy a mandar a la mierda, supongo. Y mete un momento la zona Pokémon. Vale. Ah, pues no, pues es a la tele. Ha sido easy. Igual el juego cuenta. Claro, es lo que pensaba yo, que contaría con que el juego. Pero no, no, parece que simplemente está la tele. Supongo que te lo pondrá en plan por referencia, ¿sabes? En vez de por. ¿Dónde está la Switch? ¿Ves? Ahí ha ido lentillo un poco. No está nada mal para ser tu primera vez. Oh, profesor Oak. Me halaga usted. Ponle un mote al Pikachu. Venga, va. Mote. Madre mía, el Voltor. Eso yo creo que revienta muchas leyes de la física. Veo el gimnasio y solo veo el gimnasio de Brock cuando juegue Pokémon amarillo. A mí también me costó en su momento. Chistes sexuales, ¿estoy en el canal de Rangu o qué? A ver, es que Oak los pone a huevo. O sea, es que Rangu normal que los haga. Espera, no te vayas. Os juro que esa Pokéball debería estar rotísima ya, ¿eh? Gotagufas. Oiga, profesor, ¿no había dos Pokéballs antes? ¿Por qué ahora hay tres? Madre mía, el Pikachu es un poco. O sea, vale, no quiere estar en la Pokéball. Eso sí, se va al punto exacto donde tiene puestas las Pokéballs el profesor Pokémon de la. ¡Qué observador eres! No es como si estuvieses aquí y te hubiese pasado por delante la Pokéball. El Keri. ¿Lo has capturado tú solito? Sí. Se ve que rebosa energía. Porque es tipo eléctrico. Coge la Pokéball que no muerde. Bueno. Eso lo veremos ahora. Vale, ahora es el momento, ¿no? De cinemáticas tope chungas. Puedes guardar la partida para saber si pillas la Pokéball que pillas. Te sale Pikachu. Creo que siempre pillas la misma. Madre mía, la rata amarilla otra vez. ¿Qué te crees, un puto perro? A ver, es mono. Es mono. Lo admitiré. Sonic más Pokérus igual Pikachu. Pikachu es ahora tu compañero Pokémon.
Vale. Le gusto porque le acabo de secuestrar. ¿Quieres ponerle un mote? Nah, no, porque si al final realmente no voy a hacer series de esto. Sí, expresiones faciales, sí. Era algo que se necesitaba. Acepta el poder del mono, aunque sea la rata amarilla. Nah, no le voy a poner nombre. Si es que no sé si siquiera le llevaré en el equipo. O sea, si se puede dejar fuera, a lo mejor le dejo fuera y ya está. No, no le quiero poner mote. Al principio pensaba poner motes de los subs, pero yo creo que no. Porque en principio, como no voy a hacer serie, no tiene sentido tener a tres Pokémon con mote o los que capturemos hoy y al resto no. Pues este para mí. Eevee. Él no tiene una cinemática tope chunga con su Pokémon. No, no, en plan... Yo sí porque soy especial, pero... Pero el resto que les jodan. Este Eevee es... Joder, pobrecito. Entonces ahora lucho contra él, si no. Es la primera vez que veo un novato capturar su primer Pokémon sin ayuda. Bueno, en el amarillo lo capturaba Oak. Ah, una cosa. Pensaba que iba a pelear ya con él. Ahora, quiero pediros un favor. Iba a hacer esto con vosotros de nuestro viaje. ¿La Pokédex? ¿Nos la da ya? ¿Y eso qué es, profesor? Es un ordenador, gilipollas. Mi última gran invención, un ordenador. Este aparato registra automáticamente los datos de los Pokémon que vais avistando o capturando. Es una suerte de enciclopedia vanguardista, aunque yo prefiero llamarla Pokédex, porque está vacía. ¿Cuál es otro Pokémon? No se sabe y no se sabe y no, no hay objetivo real de que sepas qué Pokémon es. Pero la gente hace vídeos al respecto porque... Sí. Es Togepi. Gary, pero entonces no tengo que volver luego con las pociones para él. No, con las... No me acuerdo. La carta era una carta para él. Para recabar datos precisos de sobre los Pokémon no basta con avistarlos. Hay que atraparlos. Esclavízalos a todos. Es un Gyarados. No han pensado en qué Pokémon es. Ponen tres, porque en el amarillo también había tres Pokéball, creo. Bueno, la verdad es que de eso no estoy seguro. Pero en el original, en rojo y verde y azul, había tres Pokéballs. En esa Pokémon está Red el robot desactivado. Jerrichu. Hostia, pues sí, le voy a llamar Jerrichu. Mi mote parte de Murky. ¿Por qué no eras una serie? Porque... A ver, ya hago directos cuando pilla. Es un juego que me quiero pasar tampoco... O sea, me lo quiero pasar viéndolo todo, leyéndomelo todo. Va a ser bastante peñazo para vosotros. Entonces, en principio, el objetivo no es hacer serie de esto. Aparte de que hacer los directos sin estar pendientes del chat me pone tenso y no me gusta. Para mi edad sería un esfuerzo demasiado grande, una auténtica utopía. Por eso me gustaría que vosotros hicierais realidad ese sueño. Adelante, hice en su busca. Será un granito en la historia de los Pokémon. Así que una Pokédex, ¿eh? Imagínate la de Pokémon que nos vamos a encontrar ser... ¿No lucho contra él? Adiós, el Pikachu ya se... Te está mirando la cara. No es tan borde como el Pikachu el amarillo. Qué decepción. ¿Tú qué? Bah, pues vale. O sea, ¿no va a luchar conmigo? Dislike a este juego. No empiezo luchando contra mi rival de mierda. Y mi madre. Mi madre, la morena. ¿Pero qué Pokémon más cookie? ¿Es el que te ha entregado el profesor? ¿Cómo? ¿Que lo has atrapado tú solito? ¡Qué apañado eres! Se nota que eres mi hijo. ¿Se lo decís vosotros o se lo digo yo? ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? Ah, ¿se llama Pikachu? Sí, es... Es como, ¿ya le has puesto nombre? Ah, sí, se llama perro. No tiene mucho sentido. ¡Hola, perro! Es una auténtica monada. ¡Perro, perro! Bueno, rata, rata. Menuda energía. Porque es eléctrico. Ahora estaréis deseando salir por ahí y vivir aventuras. No, venga, lárgate de casa. Pues tenía una cosita, pero... Unas deportivas. Ah, no, un mapa. No me lo da tampoco la hermana. Dios, a ver. Nintendo. Yo soy un hombre de costumbres. Y si me cambian las costumbres,
Me tenso. El to... no sé qué ha pasado. El coñazo put. No sé qué ha pasado. No puedes completar su sueño. Manda a los niños de 10 años a hacerlo. Pokémon Logic. Podrías hacer un lock en cualquier Pokémon y ponerle nombres de subs. Sí, pero eso. Durante el año tengo pensado hacer locks. Me gustaría hacer un lock en cada generación, ¿vale? Para vérmelas yo de nuevo. Y ahí sí pondré motes a los subs. Eso está decidido. Lo que no voy a hacer es este en serie, en principio. Sí, sí, sí peleas luego de darle la carta. ¿Y para qué le voy a dar la carta si ya me ha dado la Pokédex? Le doy una palmadita. Muy buen jugador, eres muy bueno. Capturaste un Pococho. Toma, 5 Pokémon. Señora, su hijo no se merece nada. Podrías haberle llamado comer niños. Vale, el coñazo es que no puedes completar la Pokédex sin comprarte el puto Joy con Pokéball que solo servía en este juego. Le cuesta... Ya. Lo del mío de los 50 pavos. Llama a Pikachu perro. No, yo creo que Jerichu estaría guay. Con ese mapa podrás saber en todo momento dónde te encuentras. Es un mapa mágico. Así no te perderás. Y ahora venga. Nada. Oye, Pikachu, no le mires la falda a mi madre. Aunque no sea mi madre. Vale. Entonces ahora ya empezamos con... Vale, sí. Venga, primer Pidgey. ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Madre mía, un Pidgey! No hay una poción. No hay lucha contra el rival. El mapa te da tu madre. ¿Qué clase de universo es este? Uno muy horrible. De Darkest Timeline. Y motes para los seguidores. Pues si no hay suficientes subs, supongo que sí. Pero en principio, evidentemente, los motes van a ser para los subs. Antes que para los seguidores. Venga, apuntad. ¡Allá! Apuntar. Tengo que esperar a que haga eso. Vale, sí. Es que lo sospechaba. Porque en cachos que vi de Lynx, él se ponía a darle todo el rato. Mientras salía lo del el Joy-Con haciendo así, y todo el rato se lo daban a la mierda. Y lo hacía todo el rato, y yo pensando, pero tío, espérate a que haga esto, porque supongo que tendrás que hacerlo después. Correcto. Pokémon nuevo, gran lanzamiento. Bonus de técnica. Oh, wow. Vale. Los datos de Pidgey se han registrado en la Pokédex. Pidgey, su docilidad es tal que suelen defenderse levantando arena en lugar de contraatacar. 0,32 metros, o sea, una cosa así. Y 2 kilazos. Vale. Bueno. Tengo que atrapar 700 Pidgeys, ¿no? Para subir de nivel, ¿o qué? Hola, niño. ¿Te has fijado en los desniveles que hay por el camino? Vivo aquí. Aunque da un poco de miedo, puedes saltar... Vivo aquí. Venga. ¿No hay deportivas? ¡Hay un Odis! ¡Odis, Odis! Viene aquí, viene aquí. ¿Vas a pasarlo en directación? No, solamente el capítulo de hoy. Pero no, no va a haber serie de esto. Tienes que conseguir que Pikachu diga que está interesado en tu supuesta madre. ¿Eso no lo decía un Meowth en Pokémon Sol y Luna o algo así? ¿Cuántos subs tienes? Ahora mismo 5. Había 8, pero muchos no han renovado para enero. Así que creo que ahora mismo son 5. Son Pan, Infernal y otros... Secta del Pijama. Y no sé quiénes son los otros dos. Ve con un tentáculo a tu casa y póntalo de tu madre. Luego habla con el Pokémon. Oh, wow. Le cambias el modo entrando al equipo y seleccionándole. Vale, pero bueno, no... Los datos de Odis han registrado la Pokédex. Odis, en ocasiones lo confunden con una mala hierba, a Whiz. Y al tratar de arrancarlo, profiere unos gritos escalofriantes. Es una... ¿Eran mandrágoras? Lo de Harry Potter, las que las sacabas y empezaban... Creo que eran mandrágoras. Pues Odis es una mandrágora. 100% confirmed. Lore, que yo os explico así de gratis, ¿eh? De nada. Hostia, ratata. Ratata. Vale. Madre mía, perfectísimo. 200.000 puntos de experiencia.
La verdad es que me parece bastante peñazo. Pone mandrágora, Lodis. Nah, no voy a poner motes. Yo no sé de poner mote. Ahora, el nivel 6. ¿Por qué? Pues porque sí. Ataque rápido. Para lo que lo voy a usar. Me raya mucho. No hay no tener combates. Los datos de Ratata. Ratata es propenso a hincar los dientes. Me invento las cosas. Grita porque están tirando el pelo. También, también podría ser. Me gustaría hacerme su, pero no hay dinero ni método de pago. No te preocupes. No pasa nada. Es propenso a hincar los incisivos en cualquier cosa que se ponga de por delante. Si se ve alguno, seguramente haya 40 cerca. Espero que no. Va, pero me... Uy, Pikachu, ¿qué ha pasado? Dime. Ha encontrado un porro. Vaya Frambu, bien. También me hizo gracia que la primera vez que le pasó a Link, que se le fue a un arbusto, Link se puso en plan de, ¿qué quieres? Y se empezó a hablar con el arbusto, en plan de... Y al final, de hecho, creo que no cogió lo que había dentro. Y es como, pero habla con el puto Pikachu. Tu Pokémon mola un montón. Yo todavía... Otro día me traigo al mío, echamos un combate, ¿vale? ¿Y cómo estás por ahí, niño, sin Pokémon? En Pokémon amarillo no podía pasar eso, ¿eh? Vale, esto está igual, ¿no? Sí, el laguito este. ¿Y este señor? Y menos mal que por fin tenemos una versión orquestada decente de esta música, porque a mí la de Rojo, Fuego, Verde, Hoja me parece horrible. Con los sintetizadores esos me parece horrible. Oh, veo que estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te dé un consejillo. Asegúrate de ir bien provisto y Pokéball allá donde vayas. Si te acaban, pásate por la tienda Pokémon para comprar más. Ok. Uy. Madre mía, esos de ahí atrás. A ver. Este que tengo un mayor Pokémon, ¿verdad? Vale, por aquí no puedo. Está la poción aquí arriba, ¿no? Está la poción. Dime que está la poción. Dime que está la poción. Esto también es un parte de un tutorial de la hostia. Poción. Sí. Más un puntito, venga. Tiene un menos 4, pues ahora tiene un menos 3. No hay combates, universo maligno. No, pero sí hay combates, ¿no? Contra entrenadores y eso. No hay combates contra Pokémon. Salvajes. Voy a comprar. ¿Cuántas Pokéball tengo? Velocidad de captura. ¡Oh! ¡50 Pokéo! Va, pues. Pues nada. Hola. A ver, se ve la caja. Tengo una caja en la bolsa. Es que me parece la hostia también eso. La chica ha mostrado que parece... sin pagar. Porque esto no es una biblioteca. El Poké de la... Otra vez. Un anuncio muy llamativo, ¿vale? Es un clickbait. Correcto, es clickbait. Club TSK. Vale. O sea, aquí realmente para las Mos son objetos, ¿no? O lo aprende Pikachu, o cómo era. Pero, o sea, sé que no es un movimiento como tal. ¿Ya te has medido con algún entrenador? ¿Recuerdas? Vale. No soy imbécil. Hola. No está disponible. Bueno, es normal. Aquí, ya sé, ya me imaginaba que iba a tener más Pokéball, pero me esperaba 20 o 30, no me esperaba 50. ¿Te imaginas que no hay combate si te pasas el juego caminando? En plan, vas a los gyms y te dan la medalla por pasarte. En plan, ¡hola! Toma tu medalla por saludarme. ¿Quieres saber la diferencia entre los dos Pokémon oruga? No. Venga, va, niño, dímelo. Pues vale. A ver, Pikachu, dame lo que encuentres. ¡Oye! Se teletransporta el Pikachu. Vale. Ah, vale, sí. Bueno. Pues vale.
Entonces esto es la carta, ¿no? Pero no veo qué sentido tiene volver si no me va a dar la Pokédex. O sea, el combate es un poco contra el rival, pero... Que sí, hombre, dámelo, venga. Un paquete. ¡Oh, wow! Me ha dado su... paquete. La prende Pikachu y no sirven para pelear, vale. Lo bueno es que puedes marcarte un Shiny Hunt y farmear al mismo tiempo. Ya, esto está bastante bien. Y a ver, el Shiny Hunting... ¿Quieres ir directamente al laboratorio? No. No, todavía no. Voy a ir yo andando. Bienvenido a esta ciudad. Leí pestilente. Lo primero que leí fue pestilente, ¿vale? Jerry Chu, en ese instante ha usado ataque rápido para moverse. Ajá, tiene sentido. Le entendí. Bienvenido a nuestra ciudad. Pestilente. Ahí, ya está. Vale. ¿Y vosotros? Escuela de entrenadores. El tutorial, ¿no? Sí. No. Paso. Paso muy fuerte. Ya me lo veré fuera de streaming por si hay algo. Y de estos paso de momento. Voy a capturar un matchup. Porque hay matchups aquí, ¿no? Sigue habiendo matchups. ¿O no? No hay Pokémon. Hola. Ah, un nido. Vale, bueno, me vale. Bienvenido a esta ciudad, paleto. Pueblerino de mierda. Bienvenido a nuestra ciudad. Ha habido matchups. ¡Ah, no! Monkeys. Es verdad, no hay matchups. Había monkeys. Sí, eran monkeys. ¡Ya! ¡Hostia! Vale. Me ha vacilado. Ahí está. La segunda me ha vacilado, ¿eh? La ha saltado queriendo el tío. Solo hay Nidoran y Spiros. Ese señor luego en un bar se queja de que los paletenses que te quitan el trabajo. ¿No hay monkeys entonces aquí? Tornado. Buah, tío, si no hay monkeys paso entonces. Y prefiero un Pidgeot a un Spearow. Para luego tener un Fearow. Nidoran, macho. Mantiene sus grandes orejas levantadas, siempre alerta. Si advierte peligro, ataca con púas. Con las púas venenosas. Pues si no hay monkeys, paso. Me parece que monkeys en rojo y azul. En amarillo pusieron a Nidoran. ¿Seguro? Yo en su momento jugué a amarillo. O sea, yo de hecho tuve amarillo. A lo mejor fue de los... de las ROMs, no sé. Pero bueno, si no hay monkeys, paso. Pues hala. Voy a tener un piazo Nidoking que se va a cagar la perra. Madre mía, el Pikachu teletransportándose. La verdad es que ahora evitar la hierba alta no tiene mucho sentido, porque mientras no te encuentres con un Pokémon... A ver, toma tu paquete. No hay monkeys, pero compensa que hay ratatas. Supongo. ¿Y el otro para qué vuelve? Si él no tiene que paquete que darle. ¿Cómo le va tu Pikachu? Bueno, ahí sigue. Es una rata amarilla igual. ¿Eh? ¡Ah! Oh, ¡tu paquete! Ese paquete que llevas ahí. ¿O qué? Ay, no me mires, rata amarilla. ¡Hala! Poco práctico meterlo y sacarlo a Pokéball cada vez que te vas... Ya, la verdad es que sí. Para que los Pokémon sean buenos tienes que hacerte una racha de 30. Ya, lo sé. Parece que a Pikachu le encanta pasar tiempo a tu lado. Desde que lo has esclavizado parece que te quiere la hostia. Eres un entrenador con mucho talento. Se lo debo a todo el mundo que captura un Pokémon. ¿Cómo? ¿Esto es para mí? ¿Tu paquete? Le has entregado el paquete al Profesor Oak. Sí, por fin ha llegado mi pedido. Llevas 50 Pokéballs, es que te alegras de verme. Te están mirando el pocket. Potenbot sí que tiene que darle un paquete, pero en el que te piensas. Oh, wow. ¡Qué su tío! Bueno, aquí no sé si es su tío, creo que no. Muchas gracias por traerme tu paquete. ¡Mira lo que puede hacer mi Eevee! ¡Mira! ¡Me sujeta el paquete!
ha sido muy horrible la imagen en mi cabeza de un Eevee ahí. ¡Ostras, qué guay! Pikachu se ha subido encima ahí tan campante. Mi Eevee sigue en su Pokéball. Creo que está muerto. Anda, Potenbot, llegas justo a tiempo. Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros. Aquí tenéis. Me iba a decir, mi paquete, te lo devuelvo. Potenbot no es sobrino de Oak, así que no hay problema para el profesor. Eso, perfecto. Así que pueden hacer cosas impuras. El profesor... ¡Qué buena pinta! Que no son para ti. Oye, ¿que este se las come? Poten, tío. Vale. No te las zampes, que te veo venir. Son para eso. Te falta más fácil atraparlo. Madre mía, siempre pensando en comer. La forma que queréis disfrutar de vuestro viaje dependerá de vosotros. Os podéis centrar en capturar muchos Pokémon o bien en entrenar a vuestros favoritos. No, porque si no capturo Pokémon no suben de nivel. Qué mentirosos son. La lección es vuestra, lo importante es que lo paséis bien. Lo intentaré. ¿Qué, luchas conmigo o qué, pringao? Vale, lucha conmigo. ¡Espera! ¿No tienes música? Es tan pringao que no tiene música suya, de rival. Sí, venga. El rival no tiene música de rival. Es su tío. 5 segundos después se disloma sobre paquetes. Ese Eevee será un Jolteon como en amarillo. No, en amarillo. Y de hecho es algo que es muy guay, que tenía pensado meter en... Si se acaba el vídeo de qué cosas me gustaría a mí que metiesen en Pokémon. En amarillo no es siempre un Jolteon, no es siempre un... ¿Sabes? No vuelve a ser siempre el mismo. Dependiendo de cuándo luches contra él y cuándo le ganes, o le derrotes, o si pierdes, dependiendo de eso, evoluciona a uno distinto. No es siempre Jolteon y no es siempre otro. Al menos no es como Tilo. ¡Pero no tiene música! ¡Es un pringao! No tiene música, Badas. Si es que no le llega... ¡No tiene música! ¡Qué triste! Impact 1... Hombre, te voy a meter un pedazo en Impact 1 que te voy a reventar el culo. O no. Bueno, me ha quedado parecido. O sea, no tiene música el rival. Nintendo, ¿qué estás haciendo? ¿En serio no tiene...? No me creo que no tenga música. Según los derrotes, tiene a uno u otro, sí. La música azul era tan buena que me la escuchaba en bucle. Sí, la azul es muy buena. Gary tampoco tiene música de combate hasta que es campeón. Pero, claro, pero tiene música suya de cuando aparece. Tiene un tema propio. Es que este no tiene nada. No tiene ni personalidad, por no tener. Esta canción es todo épica hasta que la escuchas por 30ª vez. Sí, de hecho al principio he pensado que podría ser especial, pero no. Ahí murió. No tiene cinemática, no tiene música, normal que esté resentido. Pobrecito, es como el hermano, el hijo que Nintendo nunca quiso. Falla en música. Ya, a ver, no. La música está muy guay, pero es que el rival no tenga música. Me parece horrible. Ah, que lo suben. Bueno. Pues todos, venga. Eres un pringao. ¿Cómo puedo haber perdido? ¡No! No me lo creo. ¿Cómo he podido? No. No tiene música. Esto me pasa por ir de guay. Que no tienes música, ¿no? Pues... Sí, has quedado bastante mal. Ojalá podamos... Ojalá. No lo sabe ni nada el tonto este. ¿Qué te ha parecido el combate? Bueno, es un paraguela este, pero está bien. Pikachu rebosa va energía. Madre mía, los chistes de que sea un Pokémon eléctrico. Voy a ponerme a repartir hostias. Es la versión de marca de distribuidora, marca blanca de azul.
Pero es que, tío, o sea, yo me esperaba que estuviese de relleno, ¿vale? O sea, porque, a ver, el rival está para este de... ¿Hola? Hola, Geri. Hola. Ah, es la hermana, ¿no? O la hermana. Toma esto, ¿no? El mapa. Conjunto deportivo. Ah, Pika. ¿Por qué tiene ropa de Pikachu? ¿Por qué esta señora tiene ropa de Pikachu si no tiene un Pikachu? Ay, a mi Pikachu le mola ese rollo. Le mola el roleplay. Cui, cui. Mueve la colita, se mea. ¿Jugar? No, ¿no? ¿Jugar? Juega con Pikachu y Joy-Con. Un mar evidentemente recuerdo una referencia a Pikachu. Espera. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Acá, esto sí va a la Switch. Toma. Toma. Toma, toma, toma. vale, no quiero. No quiero. ¿Dónde se...? No le puedo poner la ropa. Va, paso. Que sí, hombre, que sí. Selecciona la opción jugar con Pikachu. Para jugar con Pikachu. Más chistes de paquetes. Se mea en tu hombro. Qué rata maguarra. Hacendado. Ya, la verdad es que sí, le pegaba más Hacendado. Madre mía, es que... Eso es lo que digo. Yo me esperaba, vale, un rival... Pues un poquito de relleno, ¿vale? En plan, sustituto de Blue... Sin ser Blue, porque es un pringao. Pero hostia, que no tenga música. O sea. Se trajo el Pokémon, el pringao este. ¿Eres el joven Chano de este juego? Cecilio. Murió. Pikachu debía estar avergonzado de llevar ropa. Abre la maleta, abre la bolsa y selecciona maleta. Este rival es para hacer bueno a Tilo. Es que, a ver, es que al lado de este, es que incluso los personajes que no son rivales son buenos. Que es que no tiene música. O sea, vale, puedo entender que el rival sea Manta, pero que no tenga música. La verdad es que se nota la hostia que este juego está hecho un poco para... Han hecho un universo muy raro en este juego. A ver qué hacen con Let's Go Yoto. Pues pondrán... ¿Me ha dado 3 Pokéballs? Madre mía, me pagan en Pokéballs. Vale, o sea, decías maleta, ¿no? Bolsa. Maleta. Cambiar el look de Geri. No tengo nada. Me puedo desvestir aquí en medio de la ruta. En plan, me desnudo. A ver, sombreros. ¿Qué es mi ropa? Que ahora vamos a juego. Soy muy feliz, ¿no lo veis? Bien, ahora vamos a juego. Qué contento se te ve, hombre. Te pateo el culo. Vaya, sí que has ganado un combate con todo el entrenador. Sí, sí, que... Creo que se llamaba Potem y era un puto pringao. Voy a darte un consejo, ¿eh? Me voy a sacar a combatir ahora. Que sí, hombre, que lo cure, vale. Venga. Ay, rival y encima tutorial andante. Qué horrible. Ahora, venga, señora, yo cúrame. Aunque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Aquí los centros Pokémon, porque si los puedes meter en la caja desde tu bolsa... Los puedes curar cuando quede la gana, ¿no? Qué mal tenía... Ya, lo de Yoto no entiendo. Tu Pokémon viste igual que tú porque son pareja agua, ¿no? Oye, furros no, ¿eh? Y tiene un corazón el Pikachu, tío. Tiene un corazón. ¿Por qué? No quiero un corazón en el Pikachu. Vale, venga, pues ahora contra estos dos pesados. ¡Ey! ¡No están! Ah, vale, o sea... No me dejaban pasar, ¿no? Mierda. Pensaba que es que iba a luchar contra ellos.
Ay, soy idiota. Quería haber hablado con ellos. Seguro que hay un montón de gameplays en los que han hablado con ellos. Que podré mirar. A ver, señora, hola. Tu Pokémon ahí encima. El mío pesa demasiado para mí. ¿Cuánto pesa, Odis? Sacar de la Pokéball. A ver. ¿Cuánto pesa Odix? No me creo que pese tanto. Datos. Ostras, bueno, 5 kilos, vale. Bueno, vale. Lo entiendo. ¡Ey! ¡Ah! Claro, que ahora. ¡Ah! Que ahora el Pidgey viene conmigo. Hola. Oh, wow. Madre mía. Un nuevo shipeo en la serie. Hola, señor chino. Señor Willy Rex. Ah, los puedo cambiar aquí los motes. Vale. Bueno, sí, ya me lo dijo alguien. No se curan en el PC. Me ha cagado. Sí. A ver, a mí no me parece muy, nada mal que este juego sea más fácil. O sea, sabiendo que va a haber un juego que en teoría sí va a ser para la gente que juega Pokémon de normal, me parece perfecto. Me parece perfecto. Ay, ¿y al gimnasio no puedes ir por encima? En plan, que dabas toda la vuelta, ¿no? Quiero recordar. Bueno, señor. Este gimnasio Pokémon, me pregunto quién se. Yo también me lo pregunto. Un tal Giovanni no me suena. Que eso, que a mí me parece bien, que la gente se quejaba de que fuese más fácil y tal. Si es, o sea, el objetivo es para atraer a más gente, para atraer a la gente que juega Pokémon Go y tal. A mí me parece perfecto. Eso, lo que no me hubiese gustado es que hiciesen esto y sustituyese al Pokémon principal. Pero como no es el caso, pues me parece genial. Ay, la música. Que sí, hombre, que sí. El stab. A ver, voy a cambiar los Pokémon. Voy a empezar ya a jugar como juego yo. O no, porque están en el 3. Pues. Rattata es el más débil. Luego va Nidoran. Vale, y esto está bien así. Aunque van a subir todos de nivel igual. Es que el. Me guardo. ¿Has hecho el segundo combate contra Potembot? No, solo el primero. ¿O te refieres al de. Uy, un Caterpie? ¿Te refieres al de yendo a la Liga Pokémon? Si lo puedo hacer, voy a hacerlo. Pero, vale, sí. Os referías a ese. ¿Cuánto pesa Pikachu? Te apuesto que pesa más que. Vale, ahora lo miramos. ¿Cuánto pesa Pikachu? ¡Y! A mí este juego me costó y tuve que farmear. También es que me lo pasé regular. A ver, si es que tiene pinta de que vas a tener que farmear, porque como no puedes luchar contra los Pokémon salvajes, y habrá supongo que los mismos entrenadores, más o menos, pues es que te tocará farmear por cojones, volverte ya a capturar a full. Vale, pues vamos a ir a por el combate ese. A ver, es que Caterpie ya ves a 3 kilos, chaval, una oruga de 3 kilazos. A ver cuánto pesa Pikachu. Cinco. Hostia, pues ir con 5 kilos al hombro todo el día, te tiene que atrofiar el hombro, ¿eh? Los omoplatos de este señor van a quedar finos de tanto llevar a Pococho. Bueno, podemos confirmar por 17ª vez que eres Poketuber. ¿Por qué? Porque me es ese combate, joder, ese es un combate. Mítico. Del típico de. ¡Uy! ¿Qué hay por aquí? Y te encuentras a. No hay un objeto aquí, vale. Y te encuentras al este y dices. ¡Ah! ¡Si no he curado! ¡Que venía de capturar Mankeys! Y te revienta el culo. Bueno, sí, estoy curado.
Ya, yo iba con la mentalidad, buah, me lo voy a pasar de tranqui sin farmeo, total es fácil. Y me di una hostia. Claro, pero a ver, una cosa es que sea fácil y otra cosa es que hay que suplir. Vale, ahí está. Hay que suplir el farmeo que no hay de antes, de alguna manera. ¿Ves? Es que aquí, según me dice lo de hola, Gary, tiene. Vistazo a la Liga Pokémon. La región. Oh, no, qué pringao. Yo tengo 7. Ah, venga. No tiene música. Yo traté de no farmear nada y los llevaba al mismo nivel que los líderes. Y que la liga sin querer. No sé. Tendré que verlo ahora cuando lo juegue. Es que no tiene música. Me parece un fallo por parte de Nintendo que no tenga música. Qué poco respeto hacia este personaje. A ver. Venga, venga, Blackaje. Es que la entrada azul era todo épica para... Claro. Es que era... Gran parte la hostia que te daba azul era la música. Es que ni siquiera tiene música. Que hasta ahora... Bueno, a ver, hasta el rival de la tercera gen, que no le ves el Pokémon evolucionado del todo, tiene música. ¿Cómo es normal? Que en Sol y Luna que hay tres músicas distintas para tres rivales distintos. Y aquí no tiene el principal. Si estaba al 9 y su inicial al 8, pues aquí ya ves que... Claro, es que yo recordaba que era un combate dificilillo. Este. Pero ya ves que mira, me lo he cargado con el Rattata sin mirar. O sea, podía haberse muerto el Rattata y no me hubiese enterado. De Game Freak. Sí, bueno, a ver. Sabemos que cuando hablamos de Nintendo y... O sea, de Pokémon y decimos Nintendo es Game Freak. Lo que más me molesta, cambiar de Pokémon... Uf, venga, voy a cambiar de Pokémon. Voy a... Venga, va, Nidoran. Lo que más me molesta que... ¡Que salgas, hostia! Que han puesto obligatorio de lo de que los Pokémon te cojan cariño y esquiven ataques. Se queden a un PS. Ya, a mí también eso me raya un poco. Lo de que si te cogen cariño se quedan a un PS y tal. A ver, Eevee. Muérete. ¡Picotazo! Me acuerdo que la primera generación, Foco Energía, que se supone que hace que sean más probables los críticos. En la primera generación lo que hacía, o sea, al principio de todo, lo que hacía era que no te saliese ningún crítico. Esto funcionaba al revés o algo así. Si viste a Lynx, al menos sabes que luego tienes un rival decente. Vi algunos de los primeros capítulos de Lynx. No me vi toda la serie. Ni vamos, no me debería ni tres capítulos. La música de Gladion era la mejor de todas. Sí, la de Gladion mola mucho. Hasta el gordo de la tecnología tiene música. El problema es que ahora te cogen cariño siempre. Joder. ¡Ay, se ha muerto! Venga, Odis. ¿Ves? Esto es lo que pasa, Poten, cuando tienes más de un Pokémon. Que no pierdes. Venga, pero a ver. Buena hostia, nada. Nah, esto me lo revienta. Voy a sacar al Pidgey ahora. ¿Llegaste a Brock? No, me vi el principio. Luego Potem, el otro día, me dijo que le había derrotado Misty. Que Lynx iba ahí todo de, ¡buah! El juego este, no sé qué. Y que Misty le reventó. Y lo vi, pero solo vi el cachito ese en el que Misty le revienta. ¿Es mejor rival que Silver? No, 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 no. Gladio no es mejor rival que Plata, vamos, ni de 20 veces. Ni de 20 veces Gladio es mejor rival que Plata. ¿Me va a matar? Ni de 20 veces. Gladio ni siquiera es mejor rival que Azul. Ahora tendrás que ir a la torre Pokémon a enterrar al Rattata. Madre mía, la cumplo al revés. En plan, llego al. Cuando vayamos al SSA, voy con un Raticate. Hago que me lo derrote obligatoriamente y lo dejo en el PC y ya no lo vuelvo a usar. En plan, el lore ahí. Leíste mal, Gary. Ah,
Ah, es Silver, vale, te entendí que era mejor rival que Silver, vale, sí. No tiene rival en cuanto a ser rival. Gladius es versión de chino de Silver. Bueno, a ver. Gladius es la versión de chino de muchas cosas. Como lo llamaba Lynx, ¿no? Intensito 1. No, despojito 1, ¿verdad? Oye, me va a reventar al Pidgey también. Pues no, el Pidgey sí quiero que suba. Venga, va. A la Pikachu, venga, haz algo. Venga, con la gorra, reviéntale. Métele una hostia con la gorra. Es un poco cani este Pikachu, ¿eh? Ojo. Sí, ya leí que había dicho lo contrario, sí. Gladio Edgy. Pikachu cani. Saca el mechero y le revienta. Le dice, te mete bien el mechero. Ala, venga. Toma, mira, con la chispilla del mechero. ¡Che! Y murió. Parece que se está muriendo el pobre. Ala, venga. ¿Será posible? Tenía un Pokémon más. ¿Cómo he perdido? Si le he derrotado a dos Pokémon. Ay, sí, a mí sí, pero a ti no sé. Venga, hala, hasta mañana. Venga. Que no tiene música. Le pones en a Gladio en la cara a Oslo que se enamora. Cuando se agarra Gladio la mano de las pajas. Por lo menos... No, a ver, a mí Gladio me gusta. Tampoco me parece aquí la quinta maravilla, pero a mí Gladio me gusta. Joder, a ver, comparado con este tío, o con Tilo. Tilo tenía la gracia que emulaba la rivalidad entre Red y Blue, pero a la inversa. Su fallo... Sí, a ver, lo de que el tema de que realmente nosotros éramos el rival de Tilo, no Tilo el rival nuestro. Pero, tío, es que es... Tilo... Jaja, te curo. Yo no curaba a Blue cuando luchaba contra él. Luchaba contra él y ya. Le reventaba el culo o me lo... y ya. Ahora no tiene cinemática, música y 140 dineros menos. ¿Cuántas Pokéball tengo? 500. Hostia, 40, 45. Que está distribuido tanto esto, me tensa también. Me tensa todo en este juego, me tensa todo. ¡Es Shiny! Hostia. Ay. A mí me gusta porque soy un niño edgy en el fondo. Nah, a ver, está guay, Gladio. Era por decir algo bueno de Tilo. Pobre. ¿Qué le pasa a la música? Es que tiene que ser de la capturadora, pero... Pero no sé por qué. O sea, no me creo que toda la música del juego sea así. Tilo no me parece el peor rival. Los de X e Y no me molan nada como rivales. A mí de X e Y, Serena... O sea, bueno. La contraparte tuya sí me parece un buen rival. Los otros tres... Me parece que aportan al principio. Cuando estás en la primera ruta, que se ve a la gente moverse y tal, ahí me mola mucho. De hecho, si hubiese sido más rutas así, con ellos, me hubiese molado muchísimo. Pero sí, luego sobran un montón el resto. Pero la principal, es la que para mí era Serena, o Calm, a mí me parece un buen rival. Me parece un rival decente. O sea, en plan, le jode cuando pierdes, quiere luchar contra ti, el último combate contra ella no es fácil. Venga. ¡Placaje! Si le gano todas las peleas azul, su Eevee se volvía en Jolteon. No recuerdo perder... No lo sé. Eso en Wikidex te vienen las distintas opciones para las evoluciones de azul. Bueno, ahí es Gary. Más bien. A mí me da rabia que no hicieran Pokémon Z y que tu rival fuese Alain, el del anime. A mí me da rabia que no hubiese Pokémon Z, en general. Es que yo creo que Kalos necesitaba el tercer juego. Para ampliar cosas. Así como luego Ultra Sol y Luna se caga bastante en lo que hace Sol y Luna, pues Z que lo hubiese completado. Todavía viene gente al vídeo de Tu padre está muerto, de Pokémon X e Y,
a decirme, jaja, Pokémon Z. Y es como, todo el mundo pensaba que iba a salir Pokémon Z. Era necesario que hubiese un Pokémon Z. ¿Por qué no lo sacaron? No lo sé. No lo sé, tío. Si Ultra Sol y Ultra Luna lo hicieron en... ¿En cuánto tardaron de hacer Ultra Sol y Ultra Luna? ¿Cuatro meses? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Medio año? No tardaron nada en hacer Ultra Sol y Ultra Luna. Hostia, es que ¿qué les costó hacer un Pokémon Z decente? O sea, decente, que completase Pokémon X y Y. Que le diese algo de importancia a Cigarde, que explicase un montón de los misterios que había en X y Y. Hostia, madre mía, suben 8.000 personas. Mi cáncer pilla no da para más. Tres Pokéballs. A mí me da rabia que ya no haya tercer juego, sino dos. La avaricia siempre rompe el saco. En Pokémon Amarillo podías perder todos los combates con Blue, ¿no? En Pokémon... Hostia. Espera, que no estoy mirando. En Pokémon Rojo y Azul también pasaba lo mismo. No sé, es que yo en general tampoco perdí contra él. Uy, ese es pequeño, ¿no? Hola, niño. ¿Niño? no lo sé, no lo sé. No sé si podías... Uy, Weedles. No sé si podías perder siempre contra él. No creo. Por ejemplo, eso, sé que por ejemplo, la opcional también era importante de cara a que evolucionaba él. ¡Y! ¡Y! Ultra Sol Ultra Moon arruina todo el lore interesante que hace. Ah, es que Ultra Sol Ultra Luna. Es que es jodido. Porque la parte del lore guay de Sol y Luna se la carga. Y la parte del lore guay que podían meter ese juego. Lo hacen fatal. Lo hacen fatal, lo hacen fatal. Cada vez que me pongo a pensar en que sí, son los únicos sin tercera versión, me tilteo un poco. Normal. Tío, y que Pokémon Z no hubiese sido igual de fácil que XY. Y sería una generación infinitamente mejor. Sería una generación que le encantaría un montón de gente. Pero como la han hecho así de mierda... Luces azules pequeños, luces rojas grandes. Vale. Imagina... O sea... Lo sabía. Lo sabía. A Weedle nada, a Weedle no le quiero. Venga, fuera, caja. O sea, es que se podría hacer un vídeo... Podría hacer un vídeo perfectamente de... ¿Cómo hacer que Pokémon XY sean 500 veces mejores? Bueno, ¿cómo hacer que la sexta generación sea mejor, en general? Y eso que a mí me gusta, ¿eh? O sea, yo os he dicho muchas veces que a mí la sexta gen me mola. Pero, uff. Soy consciente de... Extrae un Joy-Con y agítalo cuando... ¡Ah! Pensaba que era una manera de hablar. Vale, vale. Nada, fuera. Que yo recuerdo Salvo Amarillo, que no jugué. Si pierdes contra los rivales, vuelves a enfrentarte. Molaría perder. Claro, eso es lo que quería meter yo en mi vídeo. En plan, que pudieses perder. O sea, que... Uy. Vale, que no afectase mucho a la trama, pero que pudieses perder. En plan, yo qué sé. Nada, que me han traído a Jerry. Que eso, que pudieses perder. Por ejemplo, eso es algo que me quedó muy, muy así en, por ejemplo, en XY, ¿vale? En XY, tú cuando vas a luchar contra... Cuando, es que no me acuerdo cómo se llama el personaje. La que tenía un Lucario, que te da la mega piedra y tal, que creo que es la que te da el mega anillo. Bueno, el mega aro. Que luchas contra Serena, bueno, o contra Khan, para ver quién se lo lleva. Y por mucho que pierdas, no se lo lleva a ella. Y es como, tío, no sé, es que... Podrías hacer que se pudiese perder y que aún así igualmente te lo diesen, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Es que simplemente con cambiar eso, en plan, pierdes igual. No sé, es que... No sé eso, que se pudiese perder. Corrina, sí, creo que era Corrina. Corelia. A mí me parece la sexta, la generación más floja, cerca de la tercera. A ver, a mí me gustan todas. La que menos me ha gustado ha sido la quinta. Y la siguiente yo creo que es la sexta empatada con la cuarta. Pero eso, me gustan todas. Pero, o sea, la sexta me gusta mucho, pero entiendo que... ¡Oh, Dios! ¿Dónde se fue esto? Entiendo que tiene unos fallos muy gordos en algunos... ¡Joder, en el aire! En algunos aspectos tiene unos fallos muy gordos.
Muchos legendarios de XI que estaban ya introducidos y son de sexta gen no tuvieron sus eventos. Yo creo que iban a hacer el Z. Ya, eso, al final no vimos a... ¡Ay, se han liberado estas mierdas! No vimos a Volcanion, ¿no? Uy, se fue. Bueno, pues vale. Yo creo que vamos a pasar ya. Voy a dejarlo aquí. Y vamos a charlar un ratito. ¿Qué os parece? Bueno, vale, va hecho contra esta señora. Voy a volver a la ciudad anterior, ¿vale? Para tener la música de fondo y hablamos un rato, si queréis, de esto, de la sexta gen y estas cosas. Que es un tema... Chica Mickey. ¿Pero Mickey no es nombre de tío? Bueno, de Miguel. La caje. A ver, si todos los juegos de Pokémon están bien y son súper disfrutables, pero a veces desaprovechan... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me da pena que la tercera gen había una pareja que es obligatoria a pelear con ellos, y cuando les ganas, la chica le dice inútil al pobre chico. Pan de... Madre mía, Pan, tío. No sabía que tenías que... Gracias por la... Por la resuscripción, tres mesazos ya. Gracias, Pan. Cuando haga la serie, tienes un mote fijo. O sea, cuando haga algún loque en el futuro. Voy a bajar un poco la música porque me estoy gritando mucho. Todo el rollo de Cigarde de Sol y Luna salió en el anime de X y Z. Ese rollo fijo que era para sexta. Y además para el anime tendrían una... ¿Para qué el anime tendría una Z? ¿Qué serie que me he perdido? Nada, a ver, que básicamente no voy a hacer serie de esto, ¿vale? Porque soy imbécil y no voy a ser constante y tal. Pero que sí me gustaría durante el año hacer algún Nuzlocke. Y he dicho ya que los motes van a ser para subs, evidentemente. Así que tú tienes mote fijillo. ¡Ay, Kakunas! ¡Más Pikachus! ¡Más Pocochos! Madre mía, cuántos Pikachus, tío. En fin, que eso, que me voy a ir al pueblo principal... Y charlamos un rato de lo poco hecha que está la sexta gen. Ah, es que es una pena, tío, porque es una generación que me mola. El lore que introduce está muy guay. A mí me parece que todo lo de la guerra de Kalos, que es cuando mete ya el multiverso, el arma definitiva, el lore detrás de la serie Z, o sea, la serie Z no, de las evoluciones Z, o sea, de las mega evoluciones y tal, les mola mucho. Y es que tiene otras cosas que es que son para matarles, tío. Bueno, eso, como en Ultra Sol y Luna igual. Que el tema de los Ultra Entes está guay. Pero también en Ultra Sol y Luna lo llevan un poco medio crillo. Pues nada, vamos a charlar un ratete. Un ratetillo, así 20 minutos, media hora. Y me piraré a dormir. Lo que yo creo que pasó es que iban a sacar Z, pero necesitaban sacar séptima rápido y no querían esperar. Pero es que, ¿por qué? O sea, ¿qué prisa había? ¿Qué prisa había en sacar la séptima gen? ¿Sabes? O sea, es que yo también creo que es eso, que en plan que se dieron prisa en sacar la séptima, pero es que... ¿Para qué? No, yo no lo veo. A ver, voy a avisar por Twitter. Hemos dejado de lado... Ya el hashtag Pokémon Let's Go. Y estamos de charleta. Bueno, de charleta sobre lo maravillosa que es la sexta generación. No exactamente. Un poco de clickbait en Twitter. Y este post yo creo que lo voy a borrar ya, el de la comunidad. ¿Pa' qué? Venga, fuera. Que si no luego se me olvida. Vale, ya estoy con vosotros otra vez.
Se ve como muy glow cuando estás en el exterior. No sé a qué te refieres, Pan, en el juego. Bueno, es un juego glowy en sí, él. La tercera generación me parece una generación de buenas ideas, pero mal implementadas, como Castform o los ideales de los villanos. Si no, me vais a contar aquí el vídeo de Lynx. Yo en tercera generación estoy de acuerdo con Lynx en lo del padre, pero me parece de las mejores en cuanto a región. A mí la tercera me mola mucho. Es verdad que si te pones a analizarla como la ha analizado Lynx, pues hay cosas que podrían haber hecho mucho mejor. Pero bueno, yo creo que eso se puede hacer con todas las generaciones, la verdad. Pero sí, a mí la tercera me gusta, me gusta, me gusta. Eso, ya sabéis que mi favorita es la segunda. Seguramente mi segunda favorita sea la séptima, Sol y Luna, no Ultra Sol y la Luna. Y la siguiente sea la primera. A mí me hubiese molado mucho que los ultradentes no fuesen capturables. A mí me sobra mucho, sí, la parte de Ultra Sol y Ultra Luna de capturarles. Me hubiese molado mucho más que se hubiesen quedado como Sol y Luna. No lo de... O sea, lo de ir a sus mundos mola un huevo, pero que no fuese simplemente para capturarles y ya, sino que fuese para otra cosa, para una misioncilla, ¿sabes? Una quest secundaria. A mí me hubiese molado mucho que los... Ah, no, te leo otra vez. Todas las células de Cigar en Sol y Luna podrían haber estado en Zeta. Y es que para eso prefiero que le metan... O sea, sinceramente, lo de las células de Cigarde solo fue hacer que Cigarde fuese todavía más inútil. ¿Y por qué? ¿Y por qué qué? O sea, teoría... Esa teoría de que los personajes de Sol y Luna eran clavados a los ultraentes. Ah, ya, la del principio, sí. Que los ultraentes se decían... O sea, las teorías al principio apuntaban a que... Que los... ¿cómo era? Que los humanos, o sea, los ultraentes eran humanos. En plan. Que Sukitri era Guzma, ¿no? Samina era. La cucaracha. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, decían que Gladio era Baslor. Que ese, o sea, no. Baswol. Que ese ya no sé, me parecía una mierda. Sí, el juego, vale, pues eso. Yo no he visto el vídeo de Lynx, es opinión personal. Ah, bueno, pues entonces compartas la opinión con Lynx. La única que no tiene errores tan grandes es la segunda. A ver, el tema de la segunda, yo creo que lo único que se puede decir a la segunda generación es el tema de que Kanto está vacía, pero joder, mucho que tenía una segunda región. O sea, la gente lo usa como un punto negativo cuando es como, no, perdona, es bueno que tenga una segunda región. Que está un poco vacía, que hay eventos que no están y tal, pues vale, sí. Evidentemente hubiese sido mejor que estuviesen, pero es que era, es que era imposible eso. Es una maravilla que pudiesen meter eso en un cartucho. Para jugar a la tercera es mejor jugar directamente a Rubí Omega Zafiro Alpha. Es que me gustaría. A ver, Rubí Omega Zafiro Alpha, mi opinión, son buenos juegos, ¿vale? Son un poco fáciles, no son tan fáciles como XY, pero son bastante fáciles y son unos malos remakes. Me parece que es mejor jugar a Pokémon Esmeralda. Aunque Pokémon Esmeralda tiene un montón de combates secundarios y tal. En plan dobles, perdón, dobles. Pero tiene más cosas, a mí me parece. No sé. A mí no me parecen unos buenos remakes. De cara a que eso, que se centran en remasterear. Bueno, remakear. Rubí Zafiro en vez de meterle las cosas que tenía Esmeralda. Y es que no sé por qué, no tiene ningún sentido. Tiene sus fallos, pero Esmeralda es el mejor. A mí... Sí, a mí me parece... A mí Esmeralda me gustó mucho. Esa teoría al final era al revés. A mí me ha visto a Lilia como... Ya, sí, la verdad es que sí. Kanto estaba vacía en Game Boy Color, no en Nintendo DS. Es que los remakes no los he jugado. Que ya os lo dije por Twitter, que cuando me compré el Let's Go ayer, bueno, antes de ayer, me compré también el Her Goal. ¿Por qué? Me petó. Así que los jugaré. Espero jugarlos este año. Para Game Boy era más que perfecto. Para Game Boy, Oro y Plata y Cristal son una jodida maravilla de juegos. A mí me siguen pareciendo, o sea, en el momento en el que salieron y como juegos, me falta ver los remakes, que seguramente sean mejores, pero me parecen una pasada de juegos de Pokémon. ¿A qué región deberíamos volver en una hipotética segunda región? Depende. A ver, tal y como están las cosas ahora, evidentemente me molaría si no. Me molaría que la segunda región del juego de octava gen fuese Sino. Pero a saber, a saber.
Yo creo que sí, yo en principio me decantaría por sí, ¿no? Aunque, ¿sabes? Porque como no creo que saquen un remake ahora para empezar con la Switch, pues a lo mejor estaría guay que en la octava gen tuviésemos X región, súper de ir al espacio y, ¿sabes? Como muy, muy avanzada tecnológicamente, y luego que la segunda región fuese Sino, y volver a eso, tema Monte Corona, mitos de los Pokémon, ruinas. Yo creo que estaría muy guay el contraste ahí entre esas dos regiones. Estaría guay. Poner dos regiones en una Game Boy en esa época era perfección en el cartucho. Totalmente de acuerdo. O que al final la unidad de la gen sean dos regiones nuevas. Hostia, dos regiones nuevas lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Sería una sacada de nabo, pero lo dudo mucho. A Ryubi Omega le metes el frente de batalla y la cosa cambiaría. Sí. Totalmente. Le metes el frente de batalla, la torre espejismo y alguna cosa así. Y sí, y se me parecerían unos remakes decentes. ¿Has leído los rumores sobre el nuevo juego? No, no los he leído. Y cualquier rumor que haya a estas alturas me parece más tema clickbait para Poketube es que otra cosa. O sea, sé que Fola ya subió un vídeo, ¿no? Hablando de eso, pero no sé. No sé, si me los encuentro me los leeré, pero vamos, no los pienso buscar yo. No entiendo por qué se quejan de que Kanto está incompleta en Game Boy. Si es, claro, claro, o sea, es eso, es lo que dije antes, en plan de, la gente lo usa como una crítica a Oro y Plata y Cristal, y es como, pero a ver, vale, o sea, yo entiendo que están vacías, entiendo que es más paseo que otra cosa, entiendo que eso, que faltan cosas, pero hostia, que es el doble que el siguiente, es el doble que joven, ya, y eso es de allá, es de Game Boy Advance. O sea, es un punto a favor. Todo Kanto es un extra de la hostia. Todo Kanto es un extra de la hostia. Es el mejor postgame. A mí me parece el mejor postgame de ningún juego. La segunda región debería ser Kalos, porque faltan cosas. O Kalos, mira, Kalos tampoco me importaría de segunda región. Pero veo más probable si no. Pero Kalos tampoco me importaría. O incluso Teselia. Yo creo, cualquiera de esas tres yo creo que estaría guay. Lo malo es que no puedes hacer antes de Her. Pero Hergol completa las falencias. Falencias. Ah, las carencias, vale. Sí, sí. No, no, le tengo ganas. Tengo ganas de jugar a Hergol. Tengo ganas. Molaría meter un viaje en el tiempo de una vez. Pues no será porque no tienen máquinas del tiempo en Pokémon. Y con la esencia no se pudiesen hacer. Pero sí, estaría guay. Molaría mucho que hiciesen. Había un hack ROM que era de segunda gen, ¿no? Creo. Creo que estaba hecho con, en plan, el tileset, los gráficos de Oro y Plata. Y había un momento en el que podías viajar al pasado y ibas a Kanto. Y tenías los gráficos de primera gen. Creo que iba así la cosa y molaba un huevo. Creo que iba así. O de tercera a segunda. No me acuerdo. Creo que era de segunda a primera. Pero no estoy seguro. Dicen que estará basada en Inglaterra, creo. No me parece descabellado que esté basada en Inglaterra. Y más sabiendo que temas de familias reales con AZ y tal, no me extrañaría que fuese en Inglaterra. Pero bueno, es elucubrar por elucubrar. Si es verdad lo del Pokémon Corona y Cetro, madre mía, qué malos nombres. ¿Pero se han filtrado Pokémon o qué? ¿Y cómo es que no lo he visto? Hizo un vídeo, sí, pero vamos, que nada de info, todo especulación y rellenar 10 minutos. Lo que hace él, de normal. ¿No? Y puso una imagen de miniatura, que es un Pokémon en plan Breath of the Wild, ¿no? Y ala, fuera. Lo suyo es que hiciesen un juego en Kalos Sur y que fuese Kalos Norte en el postgame. También es verdad que teníamos una parte de Kalos cubierta por nubes, es verdad. Hace un loque de Hergol en el futuro, lo que siempre hace. Ah, vale, desde Fola. Y que la reina morirá. Pero murió 5 de enero, ¿no? Pokémon Monarquía y Pokémon República. En principio, me gustaría hacer un loque de cada generación. En plan, Pokémon Rojo. Pokémon Oro. Bueno, Amarillo. Nah. Pokémon Oro. Pokémon. No, Pokémon Rojo. Pokémon Oro. Pokémon Cristal. Pokémon Rubí. Pokémon Esmeralda. Y así, ¿sabes? Eso me molaría hacerlo. No se ha filtrado nada. Hay un supuesto logos tocutres, Pokémon Cetro y Pokémon Corona. Vale, vale. No sé, me miraré. Si me encuentro con los leaks, me los miraré. Pero, uff. ¿O por qué no Call of Duty? Al Call of Duty.
Los rumores se basan en un mapa que parece Inglaterra desde otro ángulo. Un objeto en Let's Go es una corona y alguna cosilla más. Bueno. Si ya hay pistas en Let's Go, entonces me parece ya más creíble. Por el tema de que, por ejemplo, eso, en Kalos pusieron el tótem este, que era clara referencia a Hawái. No sé, tendré que vérmelo. Si realmente hay algo en Let's Go que da a entender, aunque bueno, es que una corona podría dar a entender miles de cosas, pero bueno. Pokémon Berlín Sur y Berlín Norte. La comunidad de Pokémon más famosa es bastante cancerígena y aburrida. Bueno, pero a mí no solo a mí me mola ahora mucho el rollo que está teniendo parte de la comunidad de Pokémon. En plan, hay gente haciendo series muy guays, aunque no las sigo, pero que están creando contenido ellos y que están llevando un muy buen rollo. En plan, Samor, Koskar, pues Zen también con Samor, Pichaco, Neon, que está por aquí, que están haciendo también una suya. Splays, Karlengues, bueno, Karim como siempre, Murky. O sea, hay como ahora un núcleo de comunidad Pokémon que está bastante guay. Que no es... pues la parte más visible, ¿no? No es Fola, no es Blessur, pero bueno. Me parecen bastante mejores que los que están ahí. Sí, Neon, sí, te había visto. Por eso te digo. Lo que no me acuerdo es cómo se llama tu compañero, el que está contigo en la serie. Pero vamos, Neon tiene un canal chulo de Pokémon también. En teoría registraron hace tiempo Pokémon 0 y 1. Ya, y a mí lo de Pokémon 0 y 1 me molaba la hostia. Por el tema de... bueno, creo que lo dije por Twitter. El tema del binario, de la codificación de los juegos, que además pegaba un montón con el tema esencia, porque era cuando yo estaba trabajando en esa teoría y tal. Y me molaba un huevo. Y ojalá fuesen 0 y 1, sinceramente. Nath, vale, Nath. Sí, sabía que era... y siempre tenemos al Team Malvado antes de que consiga ese objetivo. Podríamos empezar una región que estuviese controlada por el Team Malvado desde el principio o algo así. A ver, si es que tienen millones de cosas para probar. Voy a poner un poco más alto, que si no me siento bajito. O sea, Pokémon tiene un montón de... tiene un universo súper rico para hacer cosas, pero es que se empeñan en... eres un niño, empieza a estar... uy, te hablan de este Pokémon legendario. Uy, te encuentras a estos malos. Uy, los malos quieren al Pokémon legendario para sus planes, que son X. Uy, se lo quitas. Uy, les derrotas. Liga, se acabó. Y es como... a ver, Pokémon Sol y Luna rompió un poquito con eso, pero yo espero bastante más. Espero bastante más. A mí no me termina de convencer el Pokémon Corona y Cetro como nombre. En plan, me imagino... sí, o sea... nada, los legendarios, si están basados en tema realeza y tal, pueden estar guays, pero los nombres son bastante horribles si son Corona y Cetro. No hablo de Samor, Oscar, Broco, Garimeno, que me refiero a personas... ya, ya, por eso te decía que... o sea, sé a lo que te referías, pero eso, que ahora hay una... que yo creo que ahora hay una comunidad que está ganando bastante más peso, que está haciendo cosas guays. Entonces me parece... como... no me considero Poketuber, ¿vale? Pero me considero parte de la comunidad de Pokémon. O sea, no es... no es ningún secreto que será de lo que más vídeos tengo, y Pokémon es una saga que me encanta y perfectamente podría sacar contenido solo de Pokémon. Pero eso, estoy contento de que haya ahora gente que realmente se merezca la relevancia que se está ganando. Creo que nos hemos olvidado de la posible pista de nueva gen más grande, el aspirante a campeón de Sol y Luna llamado Olano. Sí, creo que es al que te refieres, o no. ¿Te refieres al que va de rojo? Porque ese, yo estoy seguro de que en la siguiente región va a ser importante con Zeraora. En plan, que van a estar relacionados esos dos. Yo creo que la novena gen será mundo abierto, ya que siempre la última gen de la consola es hacer el juego que la exprima. Yo es que creo que, ya lo he dicho varias veces, que si hacen un Pokémon mundo abierto, o que tengan en plan todas las regiones o algo, una movida así, va a ser el último juego de Pokémon. No va a haber más después. Bueno, majete, me piro que estoy rotísima. Me ha alegrado mucho que le mole lo que estamos haciendo. Pues nada, Neon. Mucho ánimo. Descansa. Pokémon Mozzarella y Pokémon Piña. Gripo que tuber. No. No soy Poketuba. No soy Poketuba. Golt es un cyborg. Los rumores apuntan a grandes cambios en los nuevos juegos. Sí, pero la gente... en plan, cuando ha dicho lo de... porque dijeron lo de...
que esperaban que el Pokémon fuese como Breath of the Wild a la saga Zelda, la gente se pensaba un mundo abierto, súper libre, y es como, no, se refieren a que el impacto con la saga sea similar al impacto que ha tenido Breath of the Wild en Zelda. No que vaya a ser un mundo, no que vaya a ser de repente un mundo abierto, que es que no creo que lo sea. Yo espero, tengo muchas esperanzas puestas en el próximo Pokémon. Muchas. También estaría bien que portearan XD y Colosseum en Switch. Sería la primera vez que los jugáramos en portátil. Molaría que hiciesen un remaster. Porque un remake lo veo complicado si ahora están metidos en temas así y tal. Pero un remaster. Un Pokémon estilo Breath of the Wild sería una pasada. A ver, sí, evidentemente, sí. Pero a mí, con que tenga los gráficos del estilo Breath of the Wild, me vale. Y tema carga de mundo también me vale. Pero eso, que sea un mundo abierto, ya lo veo difícil. No había notado tu camiseta de Green Day, te amo muy fuerte. Sí, me la compré hace. Fue en el BBK de Bilbao. Que vino Green Day. Bueno, vino. Fue allí, yo también fui allí. Hace 4 años, yo creo. No me acuerdo. Creo que fue hace 4 años. Quizás, como dices tú, hacer así de sino una segunda región arreglaría el tema de que tampoco es tan viejo el platino. A ver, yo es que lo que no veo es sacar un remake tan pronto en Switch. Pronto, entre comillas. Si sacan el juego la octava y dentro de dos. Es que claro, como ya han sacado este, ¿sabes? O no sé si no lo cuentan como remake, porque es como Let's Go, ¿no? Esa parte. Pero si lo cuentan como remake, no creo que ahí saquen un remake por sí solo de Sinnoh. Entonces estaría guay una segunda región de Sinnoh. Y eso, y molaría en plan que fuese en contraposición con la primera región, con la principal. Yo intento no emocionarme, que Game Freak es especialista en hypear y luego decepcionar. Sí, pero lo sé, pero esta tiene pinta de que va a ser la región. Tiene pinta de que va a ser el juego de Pokémon. Todo lo que no sea que este juego de Pokémon, técnicamente, gráficamente, y espero que en cuanto a historia y dificultad, teniendo a esto aquí al lado, no destaque, ¿vale? En plan, a ver, no te digo una nueva segunda generación, ¿vale? Pero parecido, ¿sabes? Será una decepción, para mí al menos será una decepción. Y merecida, además, yo creo que es que en este o se la sacan o no se la sacan. ¿Seguís por aquí? Pues sí, eso toca. Los personajes en sexta gen tenían un modelado diferente para las cinemáticas y podrían basarse en esos para la octava gen. Pero en sexta. Dices en los de las cinemáticas. Bueno, pero los de las cinemáticas eran parecidos a los de Sol y Luna, ¿no? En plan, que los de Overworld eran los pequeños cabezones, los Gremlins estos, pero los de cinemáticas yo creo que eran similares a Sol y Luna. Vamos, a mí con esos modelados, pero los gráficos un poco mejores y tal, y mejor el entorno y más vivo y las rutas y eso, un poco como el Let's Go, las rutas me molaría. Perfecto. Yo espero un Let's Go de segunda gen. Yo la verdad es que también. Yo sé también. Ahí sí que, ese sí que me lo pillo de salida. Si sacan un Let's Go de Johto, me lo pillo de salida. Me da igual que valga 50 pavos, ese me lo pillo de salida. Está bastante claro que los próximos años tenemos octava gen, remakes de Sinnoh y Let's Go Johto. ¿Y qué te meten? ¿Tres remakes en la misma? No creo. No creo, no creo. Primero, Let's Go Johto, yo creo que se va a ir bastante más atrás en el tiempo. Y el remake de Sinnoh, estando este remake aquí que tenemos aquí, veo complicado que salga a corto plazo también. Que podría ser, ¿eh? Game Freak hace lo que le sale del nabo, pero. Probablemente muestren algo en el próximo direct. Habrá. Sí, espero que sí. En el próximo direct, supongo que habrá un adelanto en plan como este que tuvimos de Sol y Luna. Que fue un poco en plan medio tráiler con alguna imagen de los. O sea, que no se vio nada, casi nada, pero bueno, hubo cosas, pues eso. Yo espero algo así. Para mí, este juego de Pokémon debía ser aspirante a GOTY, sí o sí. Aunque. Veo complicado que un Pokémon sea aspirante a GOTY. Muy, muy bien lo tienen que hacer. Y aún así. Es como este Black Ops 4, ¿vale? A mí, Black Ops 4 me parece que se podría ser perfectamente aspirante a GOTY. Pero sigue siendo un Call of Duty. No va a ser aspirante a GOTY. Y yo creo que en un Pokémon va a ser parecido. Se llevará el mejor juego familiar, seguramente. Es verdad, voy a permitirte. Johto, tío. No entiendo. A lo mejor es por el HOT. No estoy seguro.
A mí me molaría que mejoraran los ataques en animación, en plan hacerlos más anime y que se golpeen entre sí. Sí, en tema modelados, animaciones y tal, esto tienen que mejorarlo bastante. No sé si lo veremos en la siguiente juego. No creo, porque son así de vagos. Pero sí, ahí tienen bastante para mejorar. No digo que lo saquen seguidos, pero en los próximos años seguro. Sí, en los próximos años seguramente. Se insinúa por ciertos personajes que harán Let's Go Bellotto. O sea, a ver, se supone que... O sea, eso está confirmado, que van a ser dos líneas paralelas, en plan principales, Let's Go. O sea, está confirmadísimo que va a haber Let's Go Bellotto. Yo creo, vamos. ¿Te gusta la idea de que sea Inglaterra la escogida para la octava gen? Sí. Creo que será muy parecida. No, no se parece, no se tiene por qué parecer en nada. Tú imagínate, ¿vale? La Inglaterra victoriana. O cosas así, ¿sabes? En plan Bloodborne, algunas ciudades de ese estilo. Y compáramelo con la quinta, que la quinta era más en plan ciudades. En plan Nueva York. Y basura. Y palomas. No, no, yo creo que si eligen Inglaterra al final, que me pegaría mucho por el tema que está llevando el lore, de tema familia Z y todo eso. La familia real y todo eso. Me parecería muy buena opción que fuese Inglaterra. El tema de los emojis, ¿cómo va? Lo tenían que aprobar. Sí, tú los mandas y te los aprueban. Depende, a veces tardan. Como aquí los tengo los tres. Uy. A veces tardan un día, a veces tardan cinco. Pero sí, Murky, los tienes que mandar y que te los aprueben. En alguna generación el protagonista tendrá un padre y que encima haga de padre. Normal. Ojalá, ojalá, molaría mucho. O yo que sé, una generación en la que tú seas el padre, ¿sabes? Que te vayas tú y dejes al niño y te vayas y te conviertas en líder. Yo que sé, algo así molaría la hostia también. Un spin-off con la historia de Norman, de cómo se hizo el peor padre del mundo, pero líder de gimnasio. Inglaterra da juego a caballeros y reyes y buah, rollo victoriano. Sí, es que por eso te digo que una Inglaterra bien llevada podría ser una región maravillosa. A que sea parecida me refiero a los personajes, no a la región, que la UNOVA no me gustó nada. A los personajes no sé, no tiene por qué. Va, es que lo acabo de mandar y no sabía si los tenías, si ya los tenía para usar o algo. No, creo que no. Creo que ni siquiera los tienes tú para usar. No, no, hasta que no te los acepten nada. Vamos, si los tuvieses, los podrías usar ahora. Pero no, no, creo que te los tienen que aceptar. A mí no me gustaría que lo basasen en algún tiempo muy pasado, no sé, me colocaría eso. No, no, evidentemente no, pero seguramente haya una ciudad o dos, seguramente una, que tenga tema Inglaterra victoriana, fijo, fijo, fijo. Si hacen Inglaterra, eso lo van a meter fijísimo. Pero eso, el resto sí, el resto será en plan, pues Londres, el London Eye, Big Ben, ¿sabes? O sea, el resto van a ser normales. Pero una tiene que tener algo victoriano por cojones. Como el Palacio Zenith y tal. Pues algo así, pero victoriano. Que pueda ser líder de gimnasio molaría un huevo y gran parte del otro. Yo eso no lo descarto, ¿eh? Que en alguno metan algo de ese estilo, de que puedas elegir qué quieres ser. Porque con el tema de que en Ultra Sol y Ultra Luna y Sol y Luna podías defender el título, yo creo que ahí eso se ve. Yo creo que lo están empezando a tener en cuenta. Que es una opción viable para side quest o algo similar. Una gen en la que empieces con un padre alcohólico que golpea a su hijo y luego lo abandone para pasarse a mí. ¿Cuándo crees que lo anunciarán? Eso, lo que he dicho. Yo creo que en el direct, si hay direct, sacarán algo en plan adelanto. Y donde va a haber tráiler va a ser en el E3. Yo creo que este. Creo que el E3 de este año, a pesar de que no vaya Sony, va a ser. Por parte de Nintendo, debería ser bastante tocho el E3 de este año. Un Pokémon Copa de Té. Y un Pokémon Pulgar. Que se fusione. Que evolucione. Una Pokémon mano con el pulgar levantado. Que se fusione con la copa de té y sean el Kling Clan de esa generación. Puede que sea en Inglaterra la revolución industrial. También, también, también. Sí, es que con Inglaterra tienen un montón de temas muy interesantes para tocar. Jerry, ¿qué lames el aire? ¿Jerry? Está sobao, es pobre.
El automodo lo censura porque Yoto es una forma discriminatoria para decir homosexual en México. Pues mira, te lo censura también. Suelen anunciarse en enero o febrero. Pues no sé. Si es en plan enero o febrero, pues serán un directo y ya está. ¿Cuál te gustaría que fuese la temática de la gen? A ver, viendo cómo termina Sol y Luna, o sea, Ultra Sol y Ultra Luna y tal, a mí me molaría que la temática en sí fuese espacial. Fuese eso, en plan, algo de ese estilo. Porque yo creo que de hecho es lo que daba a entender que iba a continuar la saga. Porque en plan, lo de a las estrellas y el tema de los... Lo que sacaron de los documentos estos en plan Project X. O sea, Project X no, X-Files. Project X también estaría guay que lo metiesen, pero va de otra cosa. Que era también todo sobre el tema Pokémon extraterrestres y Pokémon en el espacio y sucesos paranormales y tal. Yo creo que molaría bastante que, a pesar de que fuese en Inglaterra, que tuviese un gran peso el tema espacio. Yo creo que molaría un montón. Yo creo que como mucho el trailer tocho será en el E3, pero ya sabremos... Sí, eso, lo anunciarán antes, pero el trailer tocho será en el E3, seguramente. Es que si fue en enero, solo el 1 en febrero. Pokémon Project X. ¿Te imaginas ahí? Tu objetivo es montar una rave. No, es capturar a todos los Pokémon posibles para montar una rave en tu casa con todos ellos. Buenas, hermoso, ¿cómo vas? Hola, Juliet. Pues nada, aquí hablando de Pokémon. Después de haber estado aquí jugando a Let's Go, de hecho, no tengo por qué señalar. Puedo hacer así y ya está. Estamos charlando un poquitillo de Pokémon. De ser tema espacio, molaría un Pokémon en Rusia. La verdad es que sí. O en Rusia o en una región de Estados Unidos. ¿La NASA dónde está? Está en California. NASA. En Washington. Pero es que claro, teniendo Teselia, que es en principio es Nueva York, pero bueno, no sé. Sí, Rusia molaría, o... No sé. A mí me gustaría que los juegos te enseñaran sobre temas de historia y cultura. Eso en Pokémon no lo vas a ver. No lo vas a ver. Han tenido opciones de hacerlo y no lo han hecho. Como mucho coger algún acontecimiento o personaje histórico y cambiarlo a versión Pokémon, pero en plan súper camuflado. Pero vamos, no creo. No, no son de hacer esas cosas. Y los memes, el Poketipaloski. Un Pokémon que sea un chándal, así agachado, en plan, ¿cómo se llamaba el de Quinta? El que tenía los pantalones caídos, que era en plan hip hopero. Scraggy. Bueno, Scrafty. Un Scraggy o Scrafty, pero con chándal. El chándal rojo con rayas blancas de Adidas. Y ahí así sentado. Pokémon en España sería literalmente Pokémon Iberia, no podría ser más calco. A mí Pokémon en España también parecería buena idea, pero sí, estando Pokémon Iberia... Bueno, a ver. Mira, sabríamos perfectamente si va a salir Pokémon en España, porque un mes antes de anunciarlo, cogería y tiraría... Nintendo llamaría al de Pokémon Iberia y le diría, ¡ey! Hola, soy señor Nintendo. O tiras tu Pokémon Iberia, ¿vale? En plan, a la mierda, o te comes una denuncia, ¿vale? Así que ahí sabríamos que va a salir Pokémon en España. Un Pokémon en Italia donde todos salen haciendo el gesto de la mano. Hay un Pokémon pizza, ¿te imaginas? Y otro Pokémon así. Y se fusionan y son el Kling Clan de esa generación. Una pena que lo tirasen. Ya, pero si realmente saben de Pokémon Iberia y van a sacar un Pokémon en España y creen que Pokémon Iberia es un peligro, te digo yo que lo tiran. Como han hecho ya con Titán y tal. Y Uranium. No, Uranium, ¿no? Fue el que tiraron. Estaría bien que se usaran unas dudas sobre Pokémon espaciales y portales a otros mundos. Si es en el espacio. Que si es un spin-off. Que el jefe final sea Deoxys. Y es por eso que... Que con todo lo que hemos visto ahora de eso. De espacio, estrellas... otros universos y tal. Yo creo que fijo va a ser una región muy avanzada tecnológicamente. Y si fuese relacionado con tema espacio, perfecto, se la sacan ya. Nos revientan a todos el culo.
¿Cuánto llevamos de directo? Casi 2 horas, tú. Al final siempre me lío. Me lío la hostia siempre. Vale. Gary sus traumas con los Pokémon que se fusionan. Tío, es que Klinklan es muy horrible. Me parece un Pokémon horrible, tío. No ya en plan porque no tenga sentido, que sentido tiene, pero me parece un diseño horrible, tío. O sea, es que una cosa es Magnemite, ¿vale? Pero yo qué sé, es que Magnemite me parecería un diseño horrible si fuese en sí el imán, ¿sabes? En plan, el imán que es una U, si fuese solamente eso con ojos, me parecería un diseño horrible. Como es una bola con sus tornillos, su ojo y los dos imanes, pues me parecería un diseño guay. Pero es que Klinklan es eso, es un engranaje con ojos que se junta con más engranajes. Y es como, pues vale, pues muy bien, pues te lo comes porque es una puta mierda. ¿Qué recuerdos con esta teoría de que los Pokémon se iban a fusionar con los entrenadores? También. Un Pokémon X y Y un Pokémon Y se fusionan y hacen Z. ¿Crees que deberían seguir manteniendo pocos Pokémon en cada gen? Yo sí, yo soy partidario de... Antes de marcarte un quinta generación... Que metes 200.000 Pokémon, pero hay unos cuantos que son... yo soy más de, en plan, que sí, metes 60, que los 60 o 59 estén guay, y a toda por culo. Yo soy partidario de menos Pokémon por generación. Yo sí, soy partidario de eso. Que sé que parte del encanto de Pokémon es tener 300 Pokémon que no conoces y tal, pero... Y capturarlos, pero... Poquitos Pokémon, eso, en plan, 60... Bien repartidos, interesantes y ya está. No necesito 200, que de los 250 sean malos. O sea, no malos, pero meh. Y N tiene un Klinklan. Pues N se lo puede meter por el culo el Klinklan. Creo que será una región vecina a Kalos. Sería bueno de que ya los juegos de nuevo Pokémon se pueden ir a otra región. A ver, es que se supone que la guerra de... ¿no? La de 3.000 años podía ser un conflicto en... Creo que lo mencioné. ¿Puede ser que lo mencionase en un vídeo? Que podría ser la guerra esta que tuvo España con... No. Inglaterra con Francia y que estuvo por ahí metida España o algo así. Entonces, por eso. Yo creo que lo dije hace tiempo también, que yo me decantaba por una región en Inglaterra o en España. En sexta metieron las megas, en séptima los Z-Moves. ¿Ahora qué harán? Ahora van a ser los movimientos de esencia. ¿Crees que harán un remake del Pokémon Oro y Plata? No creo. Yo creo que con el Let's Go irán que nos darán por satisfechos ya. Es que otro segundo remake de otro segundo juego. O sea, ojalá un remake del Let's Go Pikachu. Buenas beats. Mi Poké Españita. Es que eso, había una guerra. A ver, me hace... Espera que lo miro. Voy a poner guerra entre... Es que no sé si la de 100 años, no. Guerra entre Inglaterra y Francia. Guerra de los 100 años, sí. Sí, sí, tenía yo razón. Guerra de los 100 años. Pues eso, decían que si podía estar basada en esta, la guerra de Kalos y tal. ¿Ves? Francia, Países Bajos Borgoñones, Inglaterra y España. Así que podría ser. Yo tengo la teoría de que las nuevas mecánicas son las habilidades latentes, que se despiertan en mitad de un combate o algo así. Es la única mecánica de combate que no han añadido. A ver, tampoco tienen por qué añadir nada nuevo. En el universo Pokémon existen las armas de fuego. Hay un capítulo del anime, ¿no? En el que amenazan a Ash con una escopeta. Pero quitando eso, creo que no. Quitando eso, creo que no hay armas de fuego. En X y no es como muy del pasado. En plan, no había civilizaciones a los países, creo. Sí, es hace 3.000 años. Pero bueno, que podía estar basado en ese conflicto. O sea, son rumores que hace la comunidad. Sí, temporalmente no cuadra. Temporalmente no cuadra. Pero sí, sí, a ver, AZ era el rey de la región de aquellas.
Hace mucho que quería pasar, pero nunca coincido con el horario. Bueno, todavía no coincido porque estoy trabajando. Tío, pues a trabajar, a currar, a levantar el país. Y bueno, se dedicará a estudiar las habilidades. ¿Y Rusia? Rusia estaría guay también. Sí, ya lo hemos mencionado. Que si el tema es carrera espacial, Rusia estaría bastante guay. Bits es el tipo que hosteaste hace como 2 semanas. Desde entonces lo sigo. O sea, es que en cada directo hosteo a alguien. Espera, a ver que le busco. Que la imagen de perfil seguro que sí me acuerdo. Pues... pues ha cambiado la imagen de perfil porque no me suena. ¡Anda! Muchas gracias, es Skimilk69 por esos 10 euros. Claro, como no tengo los cascos, no me he enterado de la... ¿qué ponía en el mensaje? Escuchar esto cuenta como estudiar castellano. Sí, supongo que sí. Muchas gracias por los 10 eurines. Me da para el Head Goal. Que sea Inglaterra y el voto sea de Carlos y en plan sean todos muy racistas contigo. A ver, es que si me dan un protagonista que es francés, yo también sería racista conmigo mismo. Inserte de Shotgun de Metal Slash. Un Pokémon en España de Game Freak a mí no me gustaría, ya que no pueden hacer todas las coñas y cosas que... A ver, claro. Si hay un Pokémon en España, no os esperéis memes de Carrero Blanco, de Rajoy o de Cepeda Calvo. No, no, no os esperéis eso. Es una pena, pero es lo que hay. En plan, buah, estos caluchos vienen a robarse nuestros empleos si se que matamos pocos en la guerra. Estaba jugando Zelda o Celeste. ¡Ah! Vale, ya sé. Vale, sí, ya sé quién eres. Vale, vale. El que estaba jugando Zelda, sí. Ya sé quién eres, ya sé quién eres. Ahora es cuando Game Freak simplemente añade una nueva región de Japón. No, 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 no. Otro Japón, no. ¿Por qué no usas un emulador y listo? Porque quiero tenerlos en físico. O sea, evidentemente los juegos los voy a emular para los loques. Porque no tengo capturadora ni de DS, ni de Game Boy, ni de nada. Pero me gusta tenerlos en físico. Yo recuerdo que iban a sacar un remaster de Pokémon para 3DS. Sí, no. Iban a sacar Sino para 3DS y para Switch. La verdad es que es verdad que es una pena que si hace el Pokémon Iberia Game Freak se pierdan los memes. Es una pena. Memes de YouTube. En plan, está el Rubius por ahí. Un Japón estaría guay, pero de zonas ya vistas como las ruinas Shinjo. Pero las ruinas Shinjo se supone que están entre Sinnoh y Yoto, ¿no? Entonces, Sinnoh y Yoto serían colindantes y no tiene sentido hacer una región ahí, ¿no? La nueva región es Kanto 2. ¿Nos gusta Kanto? Tomen Kanto. Todos amamos a Kanto. Ay, está Let's Go y luego está el Let's... Pokémon Let's y Pokémon Go. Y es en Kanto otra vez. Imagina un Pokémon en el que seas extranjero y todos sean racistas contigo porque no eres de allí y fueras al primer gimnasio y no pudieras entrar por ser extranjero. Es como en South Park, cuando te subía la dificultad ser negro. Pues igual. ¿Cómo se llama el Pokémundo? El Rotom Sovenji. El Pokémundo es... El Pokémundo. El Pokéworld. No son colindantes, ahí hay un hueco entre ellas. Sí, pero a ver, es realmente suficientemente grande como para que haya una región entera ahí dentro. En un lugar, ningún lugar dicen que sea... A ver, el propio nombre. Supongo que se llama Shinjo porque está entre Sinnoh y Yoto, ¿no? Y si se llama así, será porque no hay mucho espacio entre ellas, aunque no sean colindantes. Mira, ruinas Shinjo. Shinjo. Se localiza en una región muy al norte. ¿Cuál es el límite de la región? Y solo... Ah, pues no. Ah, que tiene rasgos de las culturas de Sinnoh y Yoto. Vale, pues entonces no he dicho nada. Entonces tienes razón, Murky.
Una novedad nueva sería de que se pueda viajar en el tiempo por ultraumbrales. En el juego de quinta gen había un objeto llamado la punta de N. Sería bueno que los Pokémon se fueran con un plan Necrozma y Ho-Ho. Se podría. Con, si la teoría de la esencia es cierta, podrías. ¿La mesa redonda para cuándo? Cuando termine los trabajos y cuando sepa a qué personas meter en la mesa redonda. Si os lo dije ya hace poco, que es que el tema es que... Primero, tengo que terminar los trabajos, tengo que terminar el semestre. Y lo segundo, que es que no sé quién meter en la mesa redonda. Porque quiero meter a gente nueva, pero a la vez quiero meter a los que ya estuvieron en las anteriores, pero a la vez quiero que seamos poca gente, entonces no sé a quién meter. ¿No tiene algún nombre cutre como Poketierra? Seguramente. Seguramente. Pan, seguramente. Pokémon. Guau, guau, guau. ¿A quién le gustó la quinta generación? Recuerdo haberla metido unas 350 horas buscando legendarios y completando. A mí me gustó la quinta gen. Aunque hay gente que no se lo cree. Yo siempre creí que Sino estaba arriba de Yoto. A ver, es que depende. Se supone que en el mundo real, si están basadas en las regiones en las que están basadas... No, mapa, Pokémon. A ver, me salen los que son fakes. Aquí está. Se supone que estaría... Si no estaría arriba del todo. Sería la, en plan, si Japón es esto, si no es esto de aquí. Y... Yoto es... Creo que es lo de abajo. Sí, Yoto está abajo del todo. Claro, y en el medio salían las ruinas Shinjo. Tiene sentido. A la izquierda está Hoenn, al lado de Yoto está, está Kanto. Bueno, aquí también meten Almia, pero bueno. Pero sí, sí. La quinta gen pasó de infravalorada a lavada... Sí, sí, tal cual, ¿eh? Pasó de parecer la región más asqueada de la historia a ser, vamos... Pero sí, sí. A ver, está guay. A mí me gusta la quinta gen, pero bueno, es la que menos me gusta. Yo me perdí en la tercera gen. Pan, un día tienes que rejugar de los juegos de Pokémon, tío. Coger un emulador, cogerte en plan eso, Esmeralda, te juegas Platino, te juegas... Bueno, ahí sería Blanco y Blanco Negro 2. O Blanco solo, yo qué sé. Te juegas el X y te juegas el Sol y Luna y estás al día. Otra vez. Deberían hacer un juego con historia más seria como la quinta gen. Yo, si realmente vamos a ver algo más serio y más adulto, va a ser en esta octava. Si no, lo veo complicado. Después de haberte quitado lo light en Let's Go, si no sacas ahora la historia seria, no creo que la saquen. Referencias gratuitas a los Simpsons y la discriminación hacia ese pobre fan de Pokémon. Que descanse en paz mi Nintendo DS. Ah, la mía sigue viva. Bueno, no, miento. Mi primera Nintendo DS, la blanca, murió. Y luego me agencié la de mi abuela, que era rosa. Y esa sigue funcionando. Por lógica, para que ciudades antiguas compartan un lugar con culturas de ambas regiones, es que tiene que estar muy cerca. Bueno, o que desde esa cultura saliesen hacia los lados, dividiéndose en dos semiculturas, ¿sabes? O algo así. ¿Alguien se imagina un Pokémon de Argentina? Pues nada, te gustaría un remake de la quinta generación en un futuro. Sí, ¿por qué no? Joder, pero no hemos tenido de la cuarta todavía. Acabamos de tener otro de la primera. Relax con los remakes, por favor. Lo que pasa es que en combate soy un paquete, o ataco, soy un cazurro. Bueno, hombre, pues ya sabes, tú dedícate a subir un Pokémon de nivel y a reventar con ese. Y el resto, Moss y para revivirlo. Yo jugué casi todas menos la primera y la segunda. Yo he jugado a todas las generaciones. Empecé con Pokémon Amarillo, que bueno, es el flojo de esa. Luego tuve el Pokémon Oro. O sea, Amarillo, Oro, Cristal, Rubí, Esmeralda, Diamante. Ahí me salté el Platino, que algún día me lo compraré también. Blanco, Negro 2. O al revés, o Negro y Blanco 2, no me acuerdo. No, porque cambiaban, ¿no? No me acuerdo. Los tengo ahí, de hecho, espera. Bueno, tengo los DDS aquí.
Vale, sí, es blanco y blanco 2. Sí. Blanco y blanco 2. Luego tengo tanto X como Y, tengo los dos. Aunque yo originalmente jugué al X. Y luego un amigo mío me regaló el Y. Que de hecho también los debería tener aquí, los dos. Hostia, pues el Y no sé dónde está. Hostias. Bueno, tengo el X. El Y no sé dónde está. Lo habré perdido. Luego tengo el Alpha Sapphire. Y luego tengo Sol. Y Ultraluna, creo. Que tampoco tengo el Sol aquí. Pero sí, tengo el Sol y Ultraluna. ¿Crees que tendremos remakes de las que ya tienen remakes? Aquí tienes uno. Aquí tienes un remake del remake. Un remake del... Sí, un remake del remake. Y si va a haber un Let's Go Johto, que seguramente, pues otro remake del remake. Blanco 2 es brutalísimo. Yo es que Blanco 2, la verdad es que lo viví un poco a medias. Porque me pasé ya un equipo que tenía yo creado, en plan los bebés, ¿sabes? Para competitivo. Y entonces fue un puto paseo y no presté mucha atención, la verdad. Pokémon Petanca. Tiene ese Pokémon Pinball, que es la hostia. Yo creo que eran remakes de dos Pokémon que no fueron 3D y luego se detendrán. Me parece buena opción. Kyogre en vez de Groudon. Buah, dislike. A ver, es que tuve el Rubí original. Entonces, como tuve el Rubí, pues en los remakes me pillé el Zafiro. Acabo de no jugar a Sexta. Eso, a mí la Sexta me gusta. Pero me gusta más en plan por el lore. Realmente en cuanto a gameplay es un poco flojilla porque es muy fácil. Y te hacen prácticamente el equipo, te lo dan hecho. Es en plan de toma, un starter, toma, otro starter, toma, un Lucario o un Jaulucha, toma, un Lapras, toma, el legendario, ala, ya tienes el equipo. Y si empezaste desde el principio, tenías un Torchic Shiny y tenías tres starters. Que luego encima, yo llegué a la Liga Pokémon, que estaba, la Liga Pokémon está al nivel 70, creo, lo más alto. Y mis Pokémon estaban al 80 y pico, excepto el Blaziken, que estaba al 92. Que es muy fácil ese juego, es muy fácil. Me gustaría que me tiren viejos juegos de Pokémon dentro del nuevo. Un mini Pokémon Pinball, hostia, pues estaría muy guay. Pues podrían hacerlo perfectamente, ¿eh? Eso se podría hacer perfectamente. A ver, a lo mejor no entero, pero un mapa de Pokémon Pinball, o sea, en plan uno de los dos escenarios, lo podrían meter perfectamente. Un remake de Pokémon Sol. Ojalá un remake de Pokémon Ultraluna. ¿Os acordáis de Pokémon Ultraluna? Madre mía, qué tiempos aquellos, hace medio año. Lo bueno es que los remakes lo suelen hacer bien. Si no es mi... Bueno, eso yo opino que Rubí, Omega y Zafiro Alpha son unos remakes bastante mediocrillos. Rojo Fuego y Verde Hoja sé que son bastante buenos, aunque yo no los he jugado. Y HeartGold y SoulSilver sé que son también bastante buenos, aunque yo no los he jugado. El remake de Sinnoh tendría... Saldrá al mismo tiempo que Half-Life 3. No, hombre, el remake de Sinnoh es bastante probable que en algún momento llegue. Además, es que yo creo que el lore lo necesita. O sea, al lore le viene muy bien un remake de Sinnoh en este punto en el que estamos ahora mismo. Una continuación de los Colosseum y Stadium sería brutal. Los Colosseum y Stadium, ¿quién los hizo? ¿Los hizo? No los hizo, o sea, porque supongo que no son de Game Freak. A ver, Pokémon Stadium. HAL Laboratory. Son de HAL. Pues no sé, no creo. El Soul Silver lo tengo a medias aún. Y también tienes a medias el Dragon Quest, Cerilla, así que dale duro. A mí juegos molaron bastante, sobre todo sus mecánicas y estilo artístico. Yo crecí con Sinnoh. Aguante Sinnoh.
Un Pokémon. Ya, el Pokémon es. No, el Pokémon Snap tiene que ser para móviles. O sea, si sacan un Pokémon Snap para móviles, me lo descargo. Y juego todo lo que no he jugado al Pokémon Go. Si quieres hacer versiones primigenias, les viene que ni pintado que Dialga tenga una en exploradores. No, y les viene que ni pintado chetar Arceus. Es que Arceus ahora mismo es mucho más débil que Necrozma. Y Arceus se supone que es el dios Pokémon. Y ahora mismo Necrozma, el refulgente, le peta a Arceus el orto. Le revienta. Ha creado más vida él que Arceus. ¿Cuáles Pokémon crees que serían las mascotas del posible Pokémon Let's Go Johto? Pues la verdad es que no lo sé, porque había pensado que podría ser Eevee. No, Eevee no, Togepi, pero claro, en plan, ¿cuál es el otro? No lo sé, yo supongo que será en plan los dos versiones y tres iniciales, yo creo. Porque es que si no, no. Eso, si uno es Togepi, que ya en sí es un poco meh, ¿el otro cuál es? Tirogue, ¿sabes? Mejor una mecánica de Snap para Pokémon Go, digo yo. Nah, un Pokémon Snap separado. Con VR o algo así. Sí, estaría muy guay. Aunque también sería sobre raíles, seguramente. Bueno, seguramente no, sería sobre raíles. ¿Te imaginas que en el remake se confirma que fue Celebi el que llevó el huevo de Arceus al principio de los tiempos? Pues sería un evento la hostia de chulo, la verdad. Arceus necesita un buff fuertísimo, sí, lo necesita. Un Mega Giratina. Bueno, Giratina ya tiene la forma origen, ¿no? La forma de mundo distorsión. No sé si precisamente Giratina la necesita. A lo mejor bufar un poco a esa. Y yo buscándolo en sí, ¿no? Pero piensa que no tanta gente conoce a Togepi. Sería muy raro. Pero podrían poner a Pichu. O sea, pero es que poner a Pichu otra vez, tío. O sea, sí, podrías poner a dos bebés. Podrías poner, yo qué sé, pero. En plan, LX y. Y Magby. Pero yo creo que si tiran como ahora, yo creo que uno sería Togepi. Yo creo. Además, Togepi fue importante en el anime. Fue uno de los Pokémon adelantados. Pokémon Battle Royale. Yo creo que tendrían que buffar brutalmente a Arceus o dejar de hacerlo capturable. No, yo es lo que os he dicho. En plan, lo que digo en mi vídeo de la teoría del todo: que Arceus necesita una versión primigenia como el comer. Que fuese la que realmente creó el mundo y fuese como una versión de Dios súper interdimensional. Porque es que ahora mismo el refulgente, Necrozma versión tocha, es muchísimo más poderoso en cuanto a lore que Arceus. Al menos de lo que le hemos visto hacer. Pero imagínate llevar a Togepi sin que evolucione toda la aventura, no creo. Eso mismo pensaría de un Eevee. Imagínate llevar a un Eevee toda la aventura sin que evolucione. Togepi y Marill. Bueno. Un Let's Go Ho-Oh y Lugia, seguramente. El juego de cartas está guay, ¿eh? El TGC. Togepi Pichu. Pff, es que otro Pikachu más, tío. No, por favor, otro Pikachu más, ¿no? Pero que sea incapturable. Hombre, pues sí, sería lo suyo, que el puto dios universal. Pero bueno, pudiendo capturar a Arceus. O que no fuese capturable, sino que fuese como que temporalmente él quiere estar contigo, ¿sabes? Una movida así. En la que los cusen de esa manera. El Pokémon más representativo de la segunda génesis ya era Dorroso. Pues nada, Pokémon Let's Go Magikarp y ya está. Magikarp y Togepi. Pero Magikarp Shiny. Probablemente no te acuerdes de este personaje de la quinta generación, pero es que crees. ¿Qué crees que pasó con el personaje N? Sí, nadie se acuerda de N, ¿eh? No lo recuerdan en todos los lados. N, no sé, N se largó a vivir él solo, ¿no? Con su legendario y luego lo libera. No lo sé. Marill. Sí, eso, el Marill lo veo con más sentido, pero. Togepi al menos tiene otras dos evoluciones. Azurrill, claro, empezarías con Azurrill. En plan, Pokémon Let's Go Azurrill. Hostia, pero es que empezar con Azurrill. Llevas un Lugia o un Ho-Oh en la cabeza. Cosa que solo se puede conseguir si has visto mucho Rick and Morty.
A mí eso de que el dios de los Pokémon sea capturable me hace dudar que no sea tan poderoso. Ya, pero Pokémon funciona así. Eso te lo pueden intentar justificar como que realmente es el Pokémon el que quiere ir contigo y no que tú le hayas capturado, ¿sabes? Que eso lo han hecho mucho, en plan de tal, no sé quién se quiere unir a tu equipo. ¿Acepta? Pues con igual, con un Arceus. N fue a buscar al prota del 1. Y el prota del 1 fue a buscar a N. Y el prota del 1 está muerto. Let's go Umbreon y Espeon. Sí, pero los iniciales no van a ser Umbreon y Espeon. Ni creo que sean dos Eevees. En blanco 2 deberías poder pelear contra el prota del 1. Por eso hay teorías de que están muertos. Creo que Proto Mario tiene una teoría de que los personajes del blanco y negro están muertos. Por eso, porque no los encuentras en blanco y negro 2. Pokémon Let's Go Farfetch. Pokémon Let's Go Doduo. Madre mía, Doduo. ¿En la quinta capturas al legendario o se te unía? Creo que en la quinta se te unía. O no, creo que lo capturabas, pero decía que se te unía, ¿no? No me acuerdo. El prota del 1 está muerto, seguramente. Porque, let's go to the funeral of your mother and let's go to the funeral of your father. ¿Y qué razones hay para que estén muertos? No lo sé, no he hecho yo esa teoría. Pero creo que eso, sobre todo, se basaba en que no los encuentras en blanco y negro 2. Y no sé si tenía algún argumento más, no lo sé. Busca Proto Mario y Pokémon Theory, no sé quién, Death, y te saldrá algo. Madre mía, los 10 eurines del Skin Milk. Ahí arriba, qué guay. Y los 2 euros de área, separados. Y luego está Pan también, repetido, con 5 y 7. Pero Pan es el primero. Y luego está Lordran con otros 10, creo. Sí. Pokémon Let's... ¡Hostia! Pokémon Let's Go Miltank. Perfecto. Pero en Pokémon Generation sale el prota del primero en la escena de blanco y negro 2. Pero Pokémon Generation ni siquiera sabemos si es canónico o no. En el manga Black está, digamos, desaparecido. Vivo, pero no quiere spoilear. No está muerto, es un robot ahora. Vale, pues Black es un robot. Ahora también. Todos son robots. Todos terminan siendo robots para ser un ejército de Oak. Desarrollar a todos. Y yo creo que voy a ir cortando ya. Que llevamos ya. ¿Cuánto tiempo? 2 horas y 20 de directos. Me empieza a doler un poco la garganta. Y es martes. Hay que seguir con nuestras vidas. Sé que es difícil. Ah, espera, espera, no. Vamos a hacer una raid a alguien. En Let's Go los iniciales evolucionarán. No lo sé. Vamos, vamos. Vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar a alguien para hacerle. Para hacerle una raisita. Está Yuli, vale. Así que si no encontramos a nadie, podemos hacérsela a Yuli. The Legend of Zelda. Vamos a ver a alguien que esté jugando. Venga, va, Let's Go. Vamos a ver a alguien que esté jugando a Let's Go. Nada, todos tienen más. ¡Ay, salgo yo aquí! Claro, ya no estoy jugando a Let's Go. Pokémon para tú, a ver. Bueno, primero voy a apagar ya esto. Yo me estoy hartando ya. Nada, fuera. ¡Ay, esta señora! ¿Qué le pasa? ¿Está con una bata? Sobre mí. Connie. Pokémon Super Smash Bros. Es de Chile. Ay, pero no habla. Esto parece que está muerta de asco, la pobre. Vale. Pues no, creo que a esta chica no.
Vale, voy a buscar uno en el Miniscap. A ver si hay alguien en español jugando al Miniscap. Ojalá hay alguien jugando al Miniscap. No. No, no hay nadie jugando al Miniscap. Vale. Vamos a buscar, pues yo que sé, Undertale. Undertale. Hay gente en español jugando. Vale, hay gente en español jugando tanto a Deltarune como a Undertale con Willy Rex. Se llama este chico, a ver. Vale, está jugando. O sea, a ver si os puedo enseñar la pantalla, vale. Al mundo misterioso. Vale, voy a buscar. Vale, espera. Que primero os quiero enseñar Undertale con Willy Rex. Captura de ventana. Añadir. Añadir nueva fuente. Uy, uy, uy. A ver. Streamlabs, Chrome. Ay, no sé por qué no se ve. No sé por qué no se ve. A ver. No, no, creo que la captura de pantalla tampoco me funciona en el Streamlabs. Y eso tampoco sé por qué. Captura de pantalla. Añadir. Añadir. Tampoco. Nada, no sé. Pues no puedo enseñároslo. Pero hay un señor, ¿vale? Que está jugando a Undertale. Con un GIF de Willy Rex haciendo así en la esquina. Pero nada, no está ni hablando ni nada. Vale, voy a buscar Mundo Misterioso. Mundo Misterioso. No creo que haya nadie español. Pokémon Mystery. Mystery Dungeon. A ver. Vamos. Categorías. Express of the Sky, ta. A ver. Este es inglés. Nada, 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 nada. No, no hay nadie. Solo hay un tío jugando entre todos los mundos misteriosos. Vale, aquí hay otro señor que está jugando a Deltarune. ¿Algún speedrunner? No, speedrunners no me gusta porque siento que les molesto. Uy, este es mejor streamer que yo, ¿eh? Le sigue más gente que a mí. Tiene donaciones, en plan tochas. Y le siguen. Nada, este no necesita nada. Nada, nada, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. A ver, este. Este no está hablando. Y a ver este. ¿Qué haces de Fortnite? No, que voy a entrenarme a este güey. Ah, y este es un Todavía que poco sea spoiler. posible y factible ganarles. Así que, pues acaso, me lo voy a guardar. Vale, pues no sé, decidme otro juego. ¿Alguien jugando Call of Duty Zombies? Vale. Black Ops 4. Estarán todos a Blackout, seguramente. Blackout. Blackout, blackout. Sí, están todos a blackout. A ver, en español. Blackout. Un rato de chill. Easter egg del lobby. Vale, este está jugando a. Vale, pues se lo vamos a hacer a ese, si me contesta. Realista. Este también está jugando a zombies. 54 wins, blackout, the chill. Este también está jugando a zombies. Este también está jugando a zombies. Vale, tenemos a cuatro posibles candidatos. Vale, está este señor que tiene 9 viewers. Y tiene un señor hablando en susurros. Vale. Está este señor. Ah, creo que son los mismos.
No sé si son los mismos. No, no parece. Uy. ¿Eso ha sido a mí? Anda, Inferno, gracias por hostearme. Oh, wow. Debo de defender al emperador. El honor del emperador. ¿Sabes qué digo? Tío, pero qué, pero qué. Está hablando de Takeo. Segunda Guerra Mundial, tú debías de primeras estar en el Pacífico. No sé cómo te enviaron a lo de Origin, pero tú debías estar haciendo la. Porque era un espía. Y quitando eso, ¿por qué coño si eres de la época de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué cojones hablas como si, yo qué sé, fueras un puto samurái? Debo defender. Todo sea por el honor del emperador. Esas cosas así, como también, ¿qué cojones te son? Vale, me ha hecho gracia este señor, me ha hecho gracia este señor. Le vamos a hacer en principio a este, ¿vale? Este, además, sí, tiene cara de buena gente. Tiene perillina. Sí, está haciendo histereja, además. Voy a saludarle, voy a decirle. Voy a decirle, hola. A ver si me. No, ponerle, hola. A ver si le chat. Si le chat, le hosteamos a él. Los únicos que parecen personas normales. O sea, que los pintan como yo, no sé, Richtofen y. Hostia, Richtofen es una persona normal. No. Vale, me ha saludado, vale. Voy a ponerle que Richtofen es una persona normal. Vale, le hacemos a este, ¿vale? De, vale, no. Vamos a decirle. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Algo de Call of Duty. Que este se ve que sabe, controla un poquito. En vez de simplemente viva Jerry, ¿qué le podemos decir? ¡Viva Jerry! Si, a ver, si queréis le decimos viva Jerry y ya está. Pero yo qué sé, era por cambiar un poco. Y le podemos decir algo en plan de: no hay tiempo para explicaciones, tengo un universo que salvar. ¿Sabes que Richtofen es un negrama de Undertale? Esa me ha molado. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Inserte gritos de zombies del COD. Matémosle con falla. Ay, pero es que eso es más de Pride, eso no es mío. Eso es más de Pride. Le decimos... Le podemos decir en plan viva el Jerry Primi. No, algo así. No, le vamos a decir yo soy ese pato, ¿vale? ¿Qué os parece? Yo soy ese pato, que es una frase del Dr. Monty muy graciosa, que empieza, ¿sabes ese pato? Que nada, no sé qué, pues yo soy ese pato. Venga, vale, pues anagrama. Vale, pues decimos: ¿sabías que Richtofen es un anagrama de... ¿Lo del pato? ¿O qué le decimos? Comunicaos en el chat. Ahora es el momento de que escribáis todos los que estáis en el chat y me comuniquéis qué les decimos. Sigue con sus rollos samurai. Pato, vale. Pues le vamos a decir todos, yo soy ese pato. Y un 2.V. Así, ¿vale? Yo soy ese pato 2.V. ¿Vale? ¿Qué os parece? Yo soy ese pato 2.V, en mayúsculas. ¿Qué os parece? Venga, a ver, creo que tengo ya copiada su... Coged el copia-pega ya. Dos puntos V te mataba. Es que es el pato. Es el pato, es el pico. Venga, pues yo soy ese pato, ¿vale? En mayo los mismos les bloquea. Depende. No parece que tenga bot. A ver, si veis que os bloquea el mensaje en mayúsculas, pues ponedlo en minúsculas. Pero no parece que tenga bot. Así que en principio debería ir todo bien. Vale, pues le ponemos yo soy ese pato a full, ¿vale? Espera, se lo voy a poner yo. Le voy a poner yo soy ese pato. Y ahora voy a poner barra raíz. Espera, a ver si me lee. Porque a lo mejor ahora no me lee.
No me ha leído, pero da igual, ahora lo va a leer. En fin, gente, muchas gracias por haber estado en este directo. Ha estado bastante guachi y al final Let's Go, pues bueno. Ya según vaya viendo cómo es, os iré diciendo por Twitter. Y seguramente la liga me gustaría hacerla también en directo. Así que nada, muchas buenas noches a todos. Muchas buenas noches, ojo. Y que descanséis. Y de momento vamos a ser unos buenos patos. Y nos vemos ahora. O sea, bueno, nos vemos esas semanas, pero en algún directillo más. Adiós.